Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a esperar un poquitito a ver si entran más personas y ya para comenzar. Por mientras les voy a ir pasando los archivos con los que vamos a trabajar, que son vamos a empezar a repasar la respuesta sugerida de la tarea 7 y ya después continuamos con el problema que dejamos pendiente la sesión pasada. Les voy a pasar aquí el script que yo utilicé y también les voy a pasar la base de datos. Para que la vayan descargando y la vayan digamos, identificando alguna carpeta o la tengan ahí a la mano para ahorita comenzar a trabajar con ella. Ya se fue. Yo creo que ya se unieron. Las personas que normalmente se unen a los laboratorios. Les comentaba que aquí en el chat pueden encontrar el script de la tarea número 7 y la base de datos que yo utilicé. Bueno, la tarea 7 y 8. Vamos a estar revisando cuál es la respuesta sugerida y algunos puntos en los que me estuvieron preguntando, que yo creo que fue ahí donde hubo más detalles. Y después la ampliación que se hizo para utilizar el estimador de mínimos cuadrados ponderados también ya lo incluyo aquí, para que por favor descarguen estos dos archivos y los tengan a la mano para poderlos ir revisando. Ustedes me avisan cuando ya los tengan cargados el script para poder empezar. Y si quieren irse adelantando, pueden ir definiendo el directorio de trabajo a donde descarguen esta base de datos de Excel, bueno, el Excel que les mando. Ustedes me dicen para cuando tengan listo el script para poder comenzar. Oye, Eduardo, yo tengo ¿Sí? una pregunta. ¿El profe no va a reponer la clase hoy? Pues, ¿o sí? No, me comentó que hoy todavía tenía un pendiente digamos, que no podía hacer la reposición el día de hoy y se va a quedar para más adelante, yo creo. Yo no sé si se vaya a quedar la próxima semana, pero me comentó que hoy no iba a hacer la reposición. Ah, bueno, Sí, gracias. pero como quiera, creo que había comentado que digamos, que el material del examen se va a cubrir hasta lo que se vea el martes, ¿no? Entonces sería. Hasta lo que se vea, veamos en la clase el martes, eso va a estar cubierto en el examen. Ah, okay, ya. Sí, nada más Gracias. habría que ver si va a agregar la clase de reposición también al material, pero no creo, bueno, al menos lo que había comentado era que hasta lo del martes. Ya quedó, gracias. Sale. Ahorita igual les voy comentando rápidamente qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar las respuestas sugeridas de la tarea. Vamos a continuar con la resolución del problema de la clase anterior sobre consumo. Vamos a ver un repaso breve de la diferencia entre las diferentes teorías de consumo que estuvimos viendo. Y si queda tiempo, vamos a hacer algunas simulaciones en R de ese ejercicio que les traigo. Y traigo algo más material de consumo, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, entonces ya dependiendo, y vamos viendo si se alcanza para hacer algunas actividades más. Bueno, ya creo que ya fue suficiente más o menos tiempo para que todos abran su script. Lo que tienen que hacer, pues primero que nada, es definir el directorio de trabajo, ¿no? Donde almacenen esta base de datos que les acabo de proporcionar, el Excel. Ya que la hayan definido, pues pueden importar esta base de datos que les comparto, que básicamente esa base de datos que se descargó del Fondo Monetario Internacional. La única diferencia es que aquí yo le agregué una nueva columna de población porque más adelante esta variable yo la utilizo como ponderador para el ejercicio de mínimos cuadrados ponderados, pero digamos que ustedes tenían esta misma base de país, año, el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Y adicional a esto yo le agregué, digamos, descargué una base que también tiene la información de la población de cada uno de los años, ¿no? En millones.
Entonces, esto, digamos, este procedimiento nada más es para importar esa base. Después, si se fijan, pues está muy largo de estos nombres. Lo que hago aquí es primero renombro esas columnas, ¿no? Para tener unos nombres, digamos, para poder acceder a estas columnas más fáciles. Nada más les pongo NGDP, RGDP y población POP, ¿no? Esto es lo que les había comentado para declarar esta base como panel. Lo primero que tienen que hacer es instalar esta librería que se llama PMDPLYR. Con esta librería, en esta librería está contenido este comando que se llama aspibol, y con esto vamos a poder declarar esta base de datos como un panel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a R que, digamos, que los países aquí, digamos que tenemos datos repetidos de países, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Digamos, si no le dice nada, pues por default R va a identificar cada renglón como una observación distinta. Pero nosotros sabemos que cada renglón no son independientes, ¿no? Digamos, estamos hablando del mismo país, pero con una observación que corresponde a un año distinto, ¿no? De cada país. Entonces, en ese panel, digamos, para declarar esto como un panel, vamos a definir el subíndice I que viene ahí definido como el país, ¿no? Porque esa es nuestra unidad de observación que se va a repetir, digamos, es nuestro corte transversal que se está repitiendo a través de los años, y luego después le vamos a decir cuál es la variable de tiempo, ¿no? Que nos dice la frecuencia con la cual observamos esa observación del país cada año, ¿no? Entonces decimos, pues vamos a observar distintos países en distintos años, ¿no? Y vamos a declarar estas dos como, estas dos son las que nos van a servir para identificar esto como un panel. Y después adicionalmente nos piden otro parámetro que es el delta, es decir, nos va a pedir cuánta separación hay entre las distintas observaciones, ¿no? De un mismo país. Aquí en este caso el delta es 1 porque observamos, digamos, observamos un dato, ¿no? Cada año, ¿no? Entonces vamos a observar 1948 y enseguida 1949, y entre estas dos solamente hay, digamos, es un año de diferencia. Eduardo, ¿qué era sí. PO? Es población. Ah, sí, gracias. Aquí lo que les comentaba es que agregué esta columna más de población, porque la voy a utilizar más adelante como un posible ponderador para la estimación de mínimos cuadrados ponderados. Aquí, por ejemplo, si ustedes, no sé si utilizaron el PIB real, pues ya no agregaron ninguna otra, pero sí, digamos, en mi caso yo agregué esta variable adicional y ahorita les muestro para qué se utilizó. Pero básicamente sobre los mismos comandos que ya habíamos utilizado, nada más es agregarle, hacer algunas pequeñas modificaciones y ya viene esta versión. Aquí, por ejemplo, ya en la base de datos que yo les comparto, descargué esa base de datos con esa variable adicional que también está disponible en los datos del Fondo Monetario. Entonces, nada más es descargar la base con esa columna más, pero ya viene en la que les mando. Bueno, entonces, definen digamos, este es el comando que define el panel, aspibol, esta es la función que hace que esta base de datos se lea como un panel. Y a ese objeto lo estamos renombrando como panel, bueno, en este caso yo lo renombro como panel-imf, ¿no? Y lo que les comentaba es que definen ustedes aquí cuál es la unidad de observación. Por ejemplo, aquí si tuvieran personas, pues van a definir el ID de la persona, en este caso son países, ¿no? Entonces estamos definiendo el nombre del país. Pueden también aquí, si tuvieran un ID para el país, pueden poner el ID del país o pueden poner no sé, la abreviación de la abreviación del país o de la región o del estado, etcétera. Eso es lo que corresponde a este subíndice. Y en T, pues aquí va a ir la variable de tiempo, ya sea que tengan años, tengan días, semanas, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya estas dos van a adecuarlas de acuerdo al tipo de panel con el que estén trabajando. En este caso, pues es panel de países y es un panel de países por años. Entonces, enseguida, si se fijan, por ejemplo, ustedes pueden probar, si le dan este comando str y ponen el nombre de ese objeto que acaban de crear, van a ver que, digamos, ya está nombrado como un pivot, ¿no? Y esto es como, digamos, ya les está diciendo aquí que está declarado como un panel, ¿no? Y pues da una descripción de la base de datos, pero tiene que tener este formato, ¿no? De los datos deben estar almacenados en un objeto de este tipo para poderlo leer como un panel.
Después lo que les comentaba que se tenía que hacer es sustituir todos los valores que están en esta base. Por ejemplo, si ustedes empiezan a buscar hacia abajo, van a encontrar algunos países que de repente el dato que se reporta aquí es cero. Entonces, el dato del PIB nominal o el PIB real es cero. Entonces, eso va a ser un problema al momento de calcular los logaritmos, ¿no? Si ustedes calculan el logaritmo con esa información, que es lo que vamos a hacer posteriormente, se les van a generar valores que R los lee como INF, ¿no? De infinito, ¿no? O sea, no está definido esa operación. Entonces, sí, eso se lo pueden llevar así, pero al momento que ustedes van a correr la regresión, si en sus datos hay esos valores, no van a poder estimar los parámetros, ¿no? Entonces, desde aquí nos estamos, digamos, ahorita una solución que estamos empleando es sustituir esos valores cero como si no existieran. Esto no es algo que puedan hacer siempre, o sea, digamos, un cero no es lo mismo a un dato que no se observa. Sin embargo, para este caso sí, digamos, estamos tomando como que ese dato real no es verdadero que el país haya registrado un PIB nominal o real de cero en ese año, y más bien estamos, digamos, asumiendo que significa, digamos, ese cero representa que no tenían la observación y a lo mejor se está pasando por error como un cero. Entonces, en esos dos casos se están sustituyendo los ceros por NAs, y bueno, aquí le agregué esta línea porque también en población puede ser que suceda eso. Entonces, aquí también estoy sustituyendo los datos de población que vienen en cero por un NA. Y se fijan, la forma de hacer esto era con los corchetes, ¿no? Digamos, si ustedes entran, ustedes solamente hacen esto. Si ustedes teclean lo que está adentro de los corchetes, les va a devolver un índice. ¿Sí? Este es como una... Es una condicionando, ¿no? Es una fórmula que está evaluando una condición, y para está evaluando esa condición en todo el vector, digamos, en toda esta base de datos, ¿no? Porque en este caso ahorita estamos nada más limitándolo a este vector, que es el de los datos de población. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo, le estoy pidiendo que pruebe esta condición, ¿sí? Que la columna de en esta base de datos de panel de población es igual a cero. Entonces, va evaluando esa condición en cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí nos dice... En la primera observación de esta columna, pues hay un NA, no puede evaluar si es o no cero. Pero, por ejemplo, cuando llega a la tercera, evalúa la condición y dice, pues es falso que esa condición sea cierta, ¿no? Entonces, se va a ir evaluando cada uno de los datos y nos va a devolver este índice. Y después vamos a utilizar este índice, ¿para qué? Para digamos, recuperar los datos en los cuales ese índice es verdadero, nada más. Digamos, vamos a descartar todos los que son falsos y solamente nos vamos a ocupar de los valores, o digamos, vamos a utilizar ese índice para en los lugares donde sea verdadero. Por ejemplo, vamos a buscar aquí uno donde sea verdadero. Ah, bueno, es que en población no pasa eso, pero si vemos este, por ejemplo, voy a ver el del PIB. En población no hay datos que vengan en cero, pero aquí, por ejemplo, vamos a verlo en... Ah, bueno, es que ya lo corrí. Tendría que volver a regresar esto. Ahora sí. A lo mejor es en el real. Bueno, así a simple vista ahorita no se alcanzan a ver, pero igual no se imprime como son muchos datos, digamos, se están omitiendo 16.464 entradas, y en algunas de esas 16.464, digamos, de estas 17.464 va a haber datos aquí que digan true, ¿no? Van a ser poquitos, pero va a haber algunos. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con ese índice y vamos a utilizar ese índice para volver a utilizar estos corchetes. Y yo les había comentado que con los corchetes podían acceder a ciertos valores de un vector. Entonces, vamos a utilizar esa misma herramienta para que con estos vectores puedan acceder a los elementos del vector que son true en este caso. Entonces,
cuando ustedes utilizan esta parte, por ejemplo, estábamos con el de población, vuelven a referirse a la columna de población, pero de esta columna de población, ahora ustedes se quieren quedar solamente con los elementos que dentro del corchete son true. Entonces, cuando hacen esto, les va a dar exactamente los elementos, digamos, les va a hacer es como si ustedes pusieran lo que hacíamos antes. Por ejemplo, aquí si yo les uso este operador de vector y les digo que el 34, el 400 y el 500, digamos, si esto yo lo pongo adentro del corchete, entonces para estos elementos se va a estar sustituyendo, o sea, para el elemento 34, para el elemento 400 y 500, se va a sustituir por un NA, ¿sí? Utilizando las comas, ¿no? O sea, como el primer elemento, en ese caso, esas filas que les comenté, se sustituirían por un NA. Pero en este caso nosotros no sabemos el número exacto, pero estamos utilizando este índice, y con este índice van a acceder a este vector, y en los elementos que sean true, va a sustituirlos por un NA. Esa es la operación que hacíamos para cambiar los ceros por NA. Y después, una vez teniendo esto, pues ya no tenemos ese problema. Ahora sí podemos hacer los cálculos de logaritmos, digamos, hacer las transformaciones a logaritmos, calcular las tasas de crecimiento y los rezagos, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer en esta operación, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar para qué sirve el operador pipe. ¿Alguien que lo haya podido revisar o que haya entendido para qué sirve este operador? ¿Que nos quiera compartir? Yo recuerdo que lo vi, pero no lo leí. Y no me acuerdo bien cómo era. Bueno, esto de aquí, haz de cuenta que si yo pudiera... Pues es una forma como de escribirlo y que se mantenga un poquito más ordenado simplemente. O sea, lo pueden ver como de esa forma. Lo que hace es que, de cierta forma, primero lo que están definiendo antes de este operador va a pasar a la siguiente función como un primer elemento. Entonces, si ustedes quisieran especificar esta misma operación, podrían hacer esto. Es lo mismo hacer esto. De cuenta que esto es lo mismo. Esto que estoy poniendo aquí es lo mismo que esto de acá. Sí, entonces lo que hace simplemente es que lo que ustedes pongan antes de este operador va a pasar como primer elemento de la función y es cuenta que representa esto de aquí. ¿Sí? Entonces, de cierta forma le sirve porque, por ejemplo, a lo mejor en esta primera dicen, pues no pasa nada si digamos, es fácil hacer esto, o sea, digamos, no me ahorra nada el poner ese operador en lugar de poner aquí la base de datos que voy a utilizar. Pero después, si se fijan, el resultado de esta operación, hago lo mismo, pero lo pongo ahora, digamos, ese resultado lo voy a poner en la segunda operación. Entonces, si ustedes quisieran hacer esto de esta forma, pues tendrían que volver a escribir digamos, que volverían a tener que hacer otro código adicional donde vuelvan a definir rates, pero ahora realicen la segunda operación. Entonces, tendrían que hacer algo así. Y aquí, digamos que tendrían que poner la pasada. En lugar de todo ponerlo en un solo bloque, tendrían que hacer dos operaciones por separado, donde primero realicen el primer paso y después los resultados de estos lo pasen a un segundo, digamos, perdón, aquí le puse doble select, era rates. El resultado de esta operación, después la pasan por la segunda etapa de la función. Entonces, cuando quieren hacer esto, y tienen muchos pasos, una se llenarían de muchos objetos intermedios, o bien, pues, esto les va a consumir bastante espacio y van a escribir muchas cosas, muchas veces, muchas cosas al doble, ¿no? Entonces, una forma de evitar eso, de cierta forma, hacer más eficiente lo que escriban, es utilizar ese operador. Porque ya utilizando ese operador, le estamos diciendo que lo que hay antes, me está diciendo la base de datos o el primer elemento que va en esta función, y ya aquí no la tengo que definir. Y después, cuando tenga el resultado de este paso, le estoy diciendo que eso que hizo en el paso anterior, lo va a poner en la siguiente, digamos, como primer elemento de la siguiente función, ¿no?
y pero ya no le tengo que volver a poner aquí el nombre que definí o volver a poner toda la operación, simplemente le estoy dando, es como ponerle cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y cómo lo que pasó, digamos, lo que ejecutaron el paso anterior va a formar parte del nuevo código o va a formar parte del nuevo, de la nueva función que están definiendo. En este caso, por ejemplo, aquí este operador representa la base de datos que estamos utilizando en la función de mutar. Y aquí este operador está representando también esa base de datos, pero esa base de datos con estas operaciones ya realizadas, ¿sí? Y pues ahorran el hacer dos objetos intermedios o bien tenerlo que escribir por separado. Entonces, para eso es que sirve ese operador. Entonces, lo que va dentro de aquí es esta función de mutar, para lo que sirve es para, les comentaba que es para agregarle nuevas columnas, ¿no? Transformadas a su base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle nuevas columnas y las operaciones que vamos a realizar es tomar los logaritmos tanto del PIB nominal como del PIB real, generar los rezagos del PIB nominal y el PIB real y también generar las tasas de crecimiento. Entonces, en la primera de ellas, pues simplemente es el logaritmo, ¿no? Lo que hacen es, les comentaba, van definiendo cada una de las nuevas columnas que le van a agregar y tienen que poner una coma al final, ¿no? Para cada columna que le van a agregar. En la primera de estas es el logaritmo, entonces pues simplemente utilizan la función log y entre paréntesis ponen el nombre de la base de datos. Aquí ya no es necesario que ustedes utilicen este operador de signo de pesos. ¿Por qué? Porque al principio están definiendo a qué base de datos se refiere, ¿no? Entonces ya cuando ustedes definen la base de datos, no es necesario que cada vez vuelvan, digamos, ya en este contexto, R ya identifica que esta variable está dentro de esta base de datos, ¿no? Y es la que va a tomar. Pero porque ya está definido aquí esta base de datos que están utilizando, ¿no? Que es la base original. Ahora, entonces, utilizan aquí se genera el logaritmo tanto para el PIB nominal como para el PIB real, en esta parte de acá. Y para generar el rezago yo utilizo esta función que se llama lag. Por default toma solamente un rezago. Creo que aquí se puede especificar, por ejemplo, cuando es el segundo rezago, el tercer rezago, pero por default es una unidad o un rezago, solamente un rezago. Y como previamente ya ustedes definieron cuál es la variable de tiempo y cuál es su delta, lo va a hacer correctamente. O sea, no tienen igual, por ejemplo, aquí cuando vayamos a calcular ahorita las tasas de crecimiento, como ya está definido el país, el año y el delta, esto lo tendría que hacer correctamente R, o sea, cuando lo hacen con una función. Y lo que les comentaba es que si esto lo quieren hacer manualmente, ahí sí ya van a tener que hacer un código un poco más elaborado, porque ustedes tendrían que estar tomando en cuenta que los rezagos son con respecto al mismo país, digamos, en los años del mismo país, ¿no? Para que no se mezclen. Pues aquí basta con que hayan definido correctamente el panel y ya después hagan las operaciones. Entonces, para generar el rezago, otra vez utilizo lag y pongo el PIB en logaritmo. Aquí pude haber puesto esto o también pudieron haber, ya como previa, digamos, el comando se va en orden, ya cuando llegue a esta línea, pues ya generó este logaritmo. Entonces, igual, digamos, sería equivalente que pusieran esta operación o que aquí hubiera puesto el nombre de la variable anterior que previamente definieron, ¿no? Que es esta. Eso sería equivalente, tendría que hacer la operación correcta, porque aquí ya estoy definiendo que es ln-n-gdp, que es el logaritmo natural del PIB nominal, ¿sí? Y después, de hecho, utilizan eso para crear las tasas de crecimiento. Aquí de hecho, fue donde una persona me preguntó una duda sobre este, digamos, tenía un error en su gráfica, y el detalle estaba aquí, ¿no? Hay que recordar que para las tasas de crecimiento lo que hay que hacer es tomar la diferencia, ya bien lo pueden hacer directamente calculando la tasa de crecimiento, como les mostré en el laboratorio pasado, o pueden hacer la resta de logaritmos. Aquí estamos haciendo esa resta de logaritmos, ¿no? Entre el logaritmo natural del PIB y el logaritmo natural de su rezago. Y de esta forma se genera la tasa de crecimiento de en este caso es anual, ¿no? Porque es como están los datos, ¿no? Son anuales y tienen delta de un año. Entonces, disculpa, una duda. Ajá. Es que estoy checando y tu base de datos tiene 17.000, casi 17.500 observaciones, pero estoy viendo que, por ejemplo, la mía nada más tiene 7.000, casi 7.400. Es una diferencia de 10.000. Sí, es lo que comentábamos también les comenté en el laboratorio pasado. Lo que tenían que hacer es bajar toda la base completa. Si tú metías, haz de cuenta que aquí al
a la base del Fondo Monetario, les comentaba que había una opción, digamos, muy seguramente esos datos que tú tienes son los mismos, nada más que no tienes todos los missing que yo les estoy pasando. Entonces, si es en este caso, cuando trabajen con panel, mejor siempre traten de que el panel esté balanceado, ¿no? A la hora que lo declaren. No importa si tienen el renglón en NAs, es mejor que vaya así a que vaya incompleto para que no les vaya a generar un error eso. Déjame que se cargue. Digamos, aquí hacían ponían los filtros y todo, y después en este menú que dice avanzado, aquí hay una forma en el filtro. Tú muy seguramente cuando la bajaste tenías estos dos palomitas así, ¿sí? Tenías para que se ocultaran los objetos que están vacíos. Entonces lo que tenían que hacer aquí es quitar estas dos palomitas para que te reportara todos los renglones que tenían datos, aunque estuvieran en blanco, ¿sí? Entonces a lo mejor esos 10.000 renglones son renglones en blanco y por eso tú no los descargaste. No hice la prueba, la verdad, en calcular las tablas de crecimiento así como las corriste tú, pero yo lo que pensé es que al momento que tú defines el país, el año, etcétera, en teoría pues no debería pasar porque aquí ya le estás definiendo cuál es el año y cuál es el delta, pero como, o sea, no sé cómo reacciona ese comando si tú le das igual las mismas instrucciones. Pero no sé, aquí de repente vas a tener 1960 y luego tus datos se van a brincar a 1980, pero tú le estás diciendo que el delta es 1. Entonces no sé si tendrías que revisar nada más, ver directamente aquí a la hora que se generan estas tasas de crecimiento, que en efecto te esté haciendo las operaciones correctamente. O sea, no me queda duda cuando está completa que sí lo va a tomar bien, pero no sé cómo reaccione cuando la base tenga huecos, ¿sí? Entonces ahí lo que tendrías que hacer es, no pasa nada si el comando te está leyendo correctamente que hay un hueco ahí en esos datos, pero si no lo está leyendo correctamente, entonces sí es mejor que tengas la base, digamos, el panel balanceado, el panel completo, al momento que lo declares como panel, así como se está haciendo aquí. Digamos, era para prevenir que hubiera un error por ese lado. Por eso aquí la base esa que les paso tiene... Por ejemplo, hay muchos renglones que están así como comentas, como estos, ¿sí? Que están en NAs, tanto el PIB nominal como el PIB real. Pero los dejé por precaución de que ese comando no fuera a tener alguna falla por el tema de que hubiera algún hueco entre esos datos. ¿Sí? Si quieres, ahorita, por ejemplo, cuando ejecuta con tu base de datos, y déjenmeles, lo voy a correr y después seguimos explicando. Lo que tenía que hacer es, una vez que corrían este bloque, es ir acá, ¿no? Y darse cuenta que efectivamente estuvieran bien generadas sus variables. Por ejemplo, si se fijan, nosotros le agregamos entonces aquí el logaritmo natural del PIB nominal, el rezago, la tasa de crecimiento, y del PIB real también, ¿no? Generamos su logaritmo, su rezago y su tasa de crecimiento. Entonces, lo que tenía que validar aquí es, por ejemplo, en los datos que tienen NAs, pues ahí no iban a poder calcular ni logaritmo, ni rezago, ni tasa de crecimiento, ¿no? Pero a partir de que empezaron a tener datos, por ejemplo, aquí en Afganistán, se fijan, sí pueden calcular, por ejemplo, el logaritmo natural del primer dato aquí que tienen en 1960, pero no pueden calcular su rezago porque el rezago, o sea, el dato para Afganistán en 1959 estaba en missing, ¿no? Entonces, por eso tienen un NA. Este no lo pueden generar y por esto, digamos, cuando hacen la resta de logaritmos para generar la tasa de crecimiento, o sea, esta columna de logaritmos menos esta de rezago, pues no la pueden calcular porque no tienen este dato. Pero para todos los demás que sí tienen ambos datos, digamos, que pueden calcular tanto el logaritmo como su rezago, sí van a poder generar la tasa de crecimiento, que es esto menos esto, ¿sí? Entonces, nada más aquí lo que te comentaba es que valides, por ejemplo, para el caso de Afganistán, que cuando llegues aquí a 1969, que sí tienes datos, y si te fijas después, vas a tener un bloque de otra vez missings, y vas a llegar a 2002. Nada más fíjate que cuando con tu base de datos no esté pasando, por ejemplo, que estés tomando una tasa de crecimiento de 2002 contra 1969, ¿no? Que eso es lo que pensaba que podría llegar a pasar si el comando no toma correctamente cuando no está incompleto. Aquí en este caso, si te fijas, no lo está haciendo porque lo está haciendo, por ejemplo, el de 2002 otra vez no lo puede calcular porque no tienes el dato de 2001, ¿no? Entonces, el rezago de 2002 está en NA,
porque este dato de Afganistán en 2001 no lo tengo disponible. Es, digamos, si toma en cuenta, como está bien declarado este panel, si se están tomando en cuenta las operaciones correctamente con respecto al mismo país y al año que corresponde la observación, ¿no? Entonces, no voy a tener errores al momento de calcular las tasas de crecimiento. Si te fijas, aquí la de 2002 no la puedo calcular porque no tengo el dato de 2001, pero la de 2002 ya la puedo volver a calcular. Y acá me quedé hasta 1969, ¿sí? Entonces, nada más valida si quieres eso, pero ya con esa base que tú bajaste sin todos los que están en NEA, y si está correcto, pues sí lo puedes hacer entonces así, si no está correcto, pues entonces sí tendrías que bajar la base completa, ¿no? Para que no te cometes error el comando. Y se fijan, por ejemplo, eso era para Afganistán, y como lo declaramos como panel, igual, o sea, no va a cometer el error el comando de calcular, digamos, de mezclar países que son distintos, ¿no? Y calcular tasas de crecimiento entre países que no tienen nada que ver. Por ejemplo, aquí Albania, de nuevo, vuelves a los datos de Albania, y puede empezar hasta 2009, ¿no? Que es a partir de cuando tiene la información suficiente para calcular las tasas de crecimiento. Y así para los demás. Entonces, eso es lo que tenían que validar nada más. Y es un proceso que sí es bien recomendable, o sea, sobre todo cuando lo hacen, bueno, en R o en Stata o en lo que estén trabajando, y sobre todo si es la primera vez que están haciendo algo, siempre vayan paso a paso validando qué están haciendo, ¿no? O sea, no se confíen, o sea, no es muy recomendable que empiecen a escribir todo, o sea, que yo escribiera todo este script y hasta el final quiera ver qué me salió mal, porque no voy a saber qué me salió mal. O sea, siempre mejor, y de hecho la idea de la programación y de cualquier, en lo que sea que ustedes vayan a programar o hacer código, es eso, es cómo, separar, digamos, una tarea, por compleja que sea, cómo separarla en pedacitos e irla corriendo en pedazo por pedazo, ¿no? O sea, cómo llegar a su objetivo separando esa observación en pequeños pasos, de forma que la computadora les pueda entender y también que ustedes puedan ir monitoreando que lo que está haciendo es correcto, ¿no? Porque si yo corriera todo, digamos, si yo escribiera, me agarrara a escribir todo esto y lo corriera y me pareciera un error, y pues no sabría realmente dónde se atoró, ¿no? Porque pues fue un buen lo que escribí. Sin embargo, cuando ustedes se van paso, a lo mejor va a resultar más tardado al principio, pero ya después que vayan afinando la forma que ustedes vayan programando, la forma que ustedes manejen el software, ya sea este o el que sea, pues va a ser, digamos, van a cometer tanto menos errores y también van a enseñarse a identificar cada tipo de error, porque, por ejemplo, si aquí me marcaron un error, ustedes pueden ver cuál es la descripción del error, identifican y solucionan ese problema, ese error, y a la próxima que les suceda un error similar o que vean esa descripción, pues ya van, inmediatamente van a saber, pues eso pudo haber sido en esta parte del código, porque eso me ha aparecido cuando he corrido algo similar a esto, ¿no? Entonces, sí es importante que se vayan paso a paso y validen que lo que estén, digamos, que sean conscientes de lo que están haciendo en cada uno de los pasos, ¿no? Para que puedan, digamos, que cuando empiecen con el siguiente paso, estén seguros que de ahí para atrás pues ya está todo correcto, ¿no? Porque si no, se van a estar teniendo que regresar o bien no van a poder identificar dónde están los errores, ¿no? Entonces sí es importante eso, que vayan validando su código, ¿no? O lo que vayan escribiendo paso a paso. Y lo pueden hacer muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, pues bastó con ir a este objeto que acabamos de crear. Incluso lo pueden hacer con la calculadora, ¿no? Yo siempre lo hago, por ejemplo, aquí hacer la resta de uno de estos y ver que efectivamente sea esta que están calculando aquí, ¿no? Y que corresponda a la tasa de crecimiento. O bien pueden hacer la tasa de crecimiento con los datos sin convertir y ver que efectivamente correspondan a esta tasa de crecimiento. Y después, pues otro segundo filtro sería ver que no se estén mezclando las tasas de crecimiento entre años que no son o entre países que no son, ¿no? Y pues ya con eso, pues ustedes se dan cuenta que sí están haciendo, digamos que lo que querían hacer, la computadora sí les entendió y están haciendo esa operación. Entonces, ahí en este código, entonces lo que hacemos básicamente nada más es eso, agregarle esas columnas, que son logaritmo, el rezago y las tasas de crecimiento. Y después, bueno, aquí adicionalmente, no lo tenían ustedes, pero le agrego también la de población, ¿no? Que es básicamente, no le hago ninguna transformación, nada más le agrego también a esa nueva base de datos de tasas. Y después este comando de aquí es, pues, simplemente para seleccionar con cuáles columnas se quieren quedar, pero digamos que bueno, aquí como estamos agregando las nuevas columnas, pero después estamos diciendo que también quieren quedarse con estos datos, ¿no? De país y año, aunque no los hayan declarado aquí, como lo están seleccionando de la base original, se van a volver a quedar
digamos, esta base va a incluir una columna de país y año que la tenían en la base original, ¿sí? Nada más es para seleccionar con qué columnas de la base original se quieren quedar. Y bueno, lo siguiente que había que hacer era, les comentaba que había que generar una tabla de estadísticas descriptivas por país. Esta tabla, ok, aquí, por ejemplo, en esta, como se fijan, pues tienen, todavía están en la estructura de panel, ¿no? Pero de esta, si recordamos, ustedes ocupan para, hombre, es un poquito aquí para... En este, ahí se abrió el canal. Al final lo que queremos, como queríamos llegar a correr esta regresión de acá, es el objetivo es correr esta regresión de acá, al menos para obtener los resultados, y ocupábamos la desviación estándar de el cambio en el logaritmo natural del PIB nominal, ¿no? Entonces tenemos que, de cierta forma, tenemos que generar una tabla, una tabla de estadísticas descriptivas, ¿no? Donde tengamos países en los renglones y podamos calcular en las columnas, pues al menos ocupamos esto, ¿no? La desviación estándar de cada uno de los países, ¿no? Para poderlo tener disponible y después poderlo correr contra esto. Entonces lo que estamos haciendo en ese paso va en esa dirección, ¿no? Queremos generar esta variable que no la tenemos ahorita. Ahorita lo que tenemos es, ya calculamos tablas de crecimiento. Pero ustedes tienen las tablas de crecimiento para todos los países. Entonces queremos, con todos estos datos que ya calculamos, calcular las desviaciones estándar de, por ejemplo, para el dato de Afganistán, calcular la desviación estándar y por ahí también les paso el promedio de la tasa de crecimiento, tanto nominal como real, pero para todos los datos que tenemos disponibles de Afganistán y después para el resto de países, ¿no? Y eso almacenarlo en otro objeto distinto, no en una tabla. Entonces eso lo estamos haciendo con esta operación. Primero le estamos diciendo, igual aquí esto sirve para lo mismo que comentábamos, ¿no? Esto lo que está diciendo es que lo que antecede a este operador va como primer elemento de la siguiente función, ¿no? Es lo que está diciendo este operador de aquí. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta base de datos, que es la que acabamos de generar, y esa primero la van a agrupar por país, ¿sí? Entonces, aquí le están diciendo que quieren, digamos, la operación que sigue, es esta de aquí, pero agrupada por países. Y después, esos grupos vamos a aplicarles esta función que se llama summarize, y con esta le podemos hacer varios cálculos, ¿no? Por ejemplo, podemos generar medias, desviaciones estándar, y aquí también estoy generando el promedio o la media de la población, ¿sí? Entonces, si fijan, simplemente es declarar esta función que se llama summarize, y después cuáles son las... digamos, las estadísticas descriptivas que voy a generar, ¿no? En cada una de las columnas de este nuevo objeto que se llama tabla, ¿no? Que en este caso eso ya no va a ser un panel, es nada más una base de datos, donde las columnas van a ser los países, porque aquí le estoy diciendo que está agrupado por país, perdón, las filas son los países, y las columnas son cada una de estas operaciones que estoy definiendo aquí. El primero está el promedio de la tasa de crecimiento nominal, el PIB, después está su desviación estándar, después la tasa promedio del PIB real, después la desviación estándar del PIB real, y finalmente el promedio de la población. Y si fijan, entonces esto es simplemente la función min o SD, que es la desviación estándar. Y lo que se pone aquí al final es para no tomar en cuenta los NAs, ¿no? Entonces, cuando calculen los promedios, todas las observaciones que tienen NA no las está, digamos, lo está remo- es como si las estuviera removiendo, ¿no? Aquí es NA remove. No se están considerando para calcular esos promedios. Si ustedes no le ponen nada aquí, muy seguramente les va a marcar un error o bien va a estar calculando mal los promedios, ¿no? Entonces es importante que si, al menos si no los quieren considerar, eso se NEA para los promedios, si le pongan esta condición. Entonces, igual, es de aquí, una vez que lo ejecutan, pueden ir a revisar que esta tabla aquí efectivamente sean, digamos, un país por fila, y que se hayan generado las columnas que ustedes quieren. Algo que también pueden hacer para validar, por ejemplo, pueden irse a estos datos de,
de aquí, por ejemplo, tenemos los países, si se fijan, los datos de Afganistán van desde la primera, desde la primera fila hasta la 74. Y el dato que donde está la tasa de crecimiento nominal es esta de aquí, NOM Growth Rate. Entonces, ustedes, bien, por ejemplo, pudieran corroborar que esos datos de la tabla 1 están bien con el mismo R, por ejemplo. Si ustedes van a ese, se llama rates el objeto, y después, pero de rates ustedes quieren, vamos a comprobar que la tasa de crecimiento nominal esté correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, aquí ya le estoy haciendo, seleccionando toda esa columna, ¿no? De la tasa nominal de esta base de datos de rates, que es de donde estoy obteniendo la información para la tabla 1. Y después quiero comprobar que los datos de Afganistán estén correctos, entonces me voy a quedar solamente con esta columna, pero desde la fila 1 hasta la 74. Entonces aquí lo defino así, ¿no? Desde la 1 hasta la 74. Si ustedes le dan enter a esto, pues les va a dar esos datos, ¿no? Esos 74 datos. Pero lo que queremos hacer es calcular, si ustedes calculan la desviación estándar de esos datos, y les dice que esa desviación estándar de esos datos que estamos definiendo es 0.0734. Entonces ustedes se pueden ir aquí a la tabla y se fijan en Afganistán, la desviación estándar de la tasa de crecimiento nominal es esa, ¿no? Entonces está correcto. Y así podrían calcular, validar los otros. Por ejemplo, si hacen esto mismo, pero ahora para la media, dice que la media de los datos de Afganistán es 0.091789913, ¿no? Y se fijan, es efectivamente esa que se calculó acá. Y después pueden hacer lo mismo para el promedio de la tasa real y para la desviación estándar de la tasa real. ¿Cómo? Pues nada más igual con esto, pero ahora no están interesados en la columna de la nominal, ¿no? Quieren hacer esa misma operación, pero para la columna de el PIB, la tasa de crecimiento real, ¿no? Esta de acá. Entonces lo pueden hacer así. Nos dice que esa es 0.028 y es la que se calculó acá. Y también lo pueden hacer para la desviación estándar, ¿no? Es 0.0508, ¿no? Y es que está acá. Y así, digamos, esa es otra forma como lo pueden ustedes validar. O sea, lo pueden hacer con una calculadora, lo pueden pasar a otro Excel si les hace más fácil, o con el mismo R pueden hacer eso e ir validando que las operaciones que están realizando, pues efectivamente están correctas, ¿no? Y podrían tomar esto que lo hice con Afganistán por simple, pero pudieran haber tomado cualquier otro país y viendo, o sea, aquí se van a, nada más ven de cuál fila abarcan los datos de ese país, hacen la operación manual y debería coincidir con el dato que están calculando en esta tabla, ¿no? Entonces, pues ya tienes esa tabla de estadísticas descriptivas hasta aquí con eso. Entonces, lo siguiente es que de esta base de datos que se llama Rates, que es donde tenemos la información de, pues, todas las tablas de crecimiento, ¿no? Las variables en logaritmos, vaya, es el panel. Lo que queremos hacer es quitarle todos los NAs, ¿no? Porque no los vamos a ocupar, digamos, aunque están ahí, los ocupamos para que se calcularan correctamente las tablas de crecimiento y se definiera correctamente el panel. A la hora de correr la regresión, pues esas son observaciones que no vamos a ocupar, ¿no? Porque no, digamos, no se puede estimar con NAs. Entonces, aquí nada más lo que hago es elimino esas, digamos, excluyo todos esos renglones que están con NA. Y si se fijan, este objeto que se llama rates, ok, son los puros datos que ya no tienen, digamos, no hay ninguna fila que tenga NA, ¿no? Son solamente los datos que efectivamente tienen información. Y aquí ya no hay ningún problema porque previamente, cuando calculamos las tablas de crecimiento, pues ya estaban los datos completos y estaban bien identificados. Digamos, no están aquí mezclados países con otros países, ni de años con otros años, ¿no? Nada más quitamos los NAs. Y bueno, aquí ya es la regresión que iban a correr, ¿no? Es la etapa donde corríamos esta primera regresión. Que lo que estamos haciendo aquí es correr una regresión de este tipo para cada uno de los países. Entonces, les comentaba que esto, si bien lo pudieran hacer país por país, pues iba a ser muy tardado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el equivalente a correr una de estas regresiones para cada uno de los países, pero en un solo bloque de código, ¿no?
igual volvemos a ocupar esta función que se llama agrupar, y aquí lo que están diciendo es la operación que voy a definir hacia adelante la vas a hacer solamente por país, o sea, digamos, vas a tomar cada grupo de observaciones por país como una base de datos por separado, no lo vas a mezclar como una sola base de datos para correr este modelo. Entonces, cuando hacen esto, digamos, ya que definieron que está agrupada, ya pueden aplicar ahora sí el modelo de regresión, que es básicamente, es el mismo, nada más que aquí va antes esta función que se llama do para que respete que está agrupado. Y lo que estamos corriendo es el equivalente a esto que está acá, ¿no? Pero para cada uno de los países. Entonces, cuando ustedes corrían esta regresión para cada uno de los países, si van a llegar, está guardado aquí en este modelo que se llama modelos ajustados. Y se fijan, va a tener una fila para cada uno de los países. Pero esta fila, a diferencia de otras bases de datos, no contiene en sí un dato, ¿no? Lo que contiene aquí es, cada fila contiene una lista. Y esta lista, si ustedes le dan aquí, contiene todos los elementos que ustedes generarían si corren una regresión. Entonces, por ejemplo, si fijan, voy a dejar este aquí. Ustedes de cierta forma podrían hacer esto. Si ustedes corren el modelo, si ustedes corren por separado, esta es una regresión como la que hemos corrido de forma independiente en otros casos. Y aquí le ponen, van a utilizar la misma base de datos. Voy a hacer como otra base de datos que solamente tenga los datos de Afganistán, que ahorita corresponden a los datos del 1 al 17, ¿no? Entonces voy a hacer aquí para que sea un poquito más sencillo. Lo que voy a hacer es hacer una base de datos que se llama Afganistán, y esa base de datos corresponde a los digamos, es la misma base, solamente que me voy a quedar solamente con las primeras 17 filas, ¿sí? Entonces, si fijan aquí, eso que dice aquí es la misma base, pero solamente para los datos de Afganistán. Entonces, si ustedes corren esta regresión y aquí le ponen los datos de Afganistán que acabamos de dejar, esta regresión que está aquí, bueno, perdón, vamos a ponerle. Estos son los datos de esa regresión para los datos de Afganistán. Si fijan, cuando ustedes corren la regresión, aquí les da todos esos valores, digamos, de los parámetros estimados, los errores estándar, el valor de la prueba T, los p-valores, le da los quintiles del coeficiente estimado, los niveles de significancia, el error estándar, la R cuadrada, los errores estándar al cuadrado, el estadístico F, etcétera, ¿no? Les da todos los datos de esa regresión. Cuando ustedes corrieron el modelo anterior, perdón, este bloque anterior, donde corren una regresión para cada uno de los países, esta misma información que están generando es lo que se está guardando en cada una de las listas, ¿sí? Entonces, si fijan, aquí, si nos vamos aquí a Afganistán, aquí están, por ejemplo, estos son los coeficientes, esta lista que está aquí, que se llama coeficientes, se fijan, esto que está almacenado aquí son estos que generaron cuando corrieron la regresión. Estos residuales, pues aquí no se ve, ¿no? Pero, digamos, lo que me refiero es que toda la información que guardaron de la regresión, análogo a lo que están guardando aquí en un objeto, en lugar de guardarlo en un objeto, aquí está almacenado como una lista, ¿sí? Entonces, lo que tienen aquí esta base es una base, pero de listas, en lugar de una base de datos, ¿no? Nada más que en cada fila tienen un país, y lo que está guardado en esta columna que se llama modelo es una lista con todos los elementos de la regresión. Ustedes al final nada más les interesan algunas cosas. De hecho, lo que les interesa es este parámetro, ¿no?
Yendo aquí a la regresión de Afganistán, pues les interesa esto, ¿no? Este parámetro, que es el tau. Este es el que están interesados, y también pues les interesa el error estándar, pero básicamente este es lo que van a utilizar en la siguiente regresión. Entonces lo que vamos a hacer es extraer ese dato, digamos, pero para cada uno de los países, ¿no? Queremos extraer este parámetro para cada uno de los países. Y si se fijan, ustedes lo podrían hacer manualmente. O sea, por ejemplo, aquí estamos en este. Si yo entro a Afganistán, veo los coeficientes y digo, ah, mira, aquí está el parámetro que yo quiero. Y ustedes le dan aquí, esta es la ruta de ese parámetro, ¿no? Esto que les copió aquí, ustedes después lo pueden utilizar en el código, ¿no? Entonces, esa es una forma que ustedes pueden ver cómo acceder a los elementos de una lista, ¿sí? Cuando entran aquí, despliegan los menús, y si le dan clic aquí, les va a aparecer la ruta del parámetro que quieren acceder. Si ustedes le dan enter, por ejemplo, a esto, recupera ese parámetro que es el que querían quedarse, ¿no? Que es este de aquí, el de ese tau, ¿no? Para Afganistán. Pero después, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto, pero para el parámetro de Austria, tendrían que volver a hacer esto, volverse a meter aquí los coeficientes, darle clic aquí y darle enter, ¿no? Y este es el parámetro del tau de Austria. Y así, eso lo tendrían que hacer muchas veces para quedarse con los 191 parámetros tau que estimaron, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a automatizar ese proceso, para extraer esto digamos, vamos a generar este loop para que vaya iterando a lo largo de todos esos renglones. Digamos, va a hacer algo análogo a lo que yo estoy haciendo ahorita, le estaba mostrando manualmente, ¿no? O sea, va a ir a esta fila, en esta fila va a recolectar este coeficiente, y también le estoy pidiendo el error estándar, que eso lo tiene en otro de los menús, pero básicamente el más importante, va a extraer este, y después esto lo va a almacenar en un objeto, ¿no? Y así después va a brincar al segundo, va a acceder a este parámetro que es tau, y lo va a almacenar en un objeto, ¿no? Y así para los demás, pero en lugar de hacerlo manualmente, pues vamos a programarlo para que eso lo haga en automático la computadora, digamos, la computadora sea la que vaya iterando y vaya almacenando esa información. Pero primero le tenemos que decir dónde va a almacenar esa información. Entonces, la forma que a mí aquí se me ocurrió es, pues, hacer una base por así, algo análogo a esta que ustedes tienen aquí a esta tabla 1, ¿no? Aquí ustedes tienen una tabla donde tienen en las filas países y en las columnas tienen las estadísticas descriptivas. Entonces, vamos a hacer una tabla similar donde tengan países y en las columnas van a tener la variable de interés que quieran recolectar, ¿no? Que en este caso van a ser las TAUs estimadas para cada uno de los países. Entonces, este paso de aquí, lo que está pasando es eso, nada más están primero definiendo el recipiente, digamos, donde se van a almacenar esos datos. Y si fijan aquí, lo que estamos interesados es, vamos a almacenar el nombre del país, vamos a almacenar cuántas observaciones tiene ese país, digamos, para poder después filtrar y quedarnos solamente con los que tengan más de 30 observaciones. Vamos a recolectar ese parámetro tau, que es el que les estaba mostrando, y su error estándar. Igual aquí ustedes lo pudieron limitar y decir, no, pues sabes que yo nada más quiero el país y el tau. Pero en este caso resulta relevante también tener las observaciones y el error estándar. Entonces, si corren esto de aquí, lo que se va a generar es eso que les comentaba, ¿no? El recipiente donde van a almacenar todo esto. Después vamos a generar el loop para ir, digamos, reemplazando cada uno de estos valores que están en N ahorita por el valor que efectivamente está aquí, ¿no? En cada una de estas listas, ¿no? Vamos a ir a cada una de estas listas y vamos a recolectar la información que nos hace falta aquí. Y eso, aquí lo que ustedes tenían que hacer es definir este dominio de este loop, ¿no? Y lo que tenían que ver es que esas listas, ¿no? Lo que les comentaba es que pues están almacenadas en esta base de datos, ¿no? Donde cada fila es una lista. Entonces, ustedes van a iterar a lo largo de todos estos, ¿no? O sea, van a ir buscando en esta lista, y después en esta lista, y así, en cada una de estas. Y de esas listas, ustedes tienen en este caso son 191 listas, ¿no? Entonces, su dominio
de ese loop va a ir desde 1 hasta 191, ¿no? Porque va a ir revisando en cada uno de esos 191 renglones. Y después en cada uno de esos 191 renglones, ustedes van a ir reemplazando cada uno de los datos, estos los que no tenemos, ¿no? Observaciones, tau y estándar y error estándar. Para lo que le estamos diciendo aquí al principio es simplemente es ese comando que le estamos dando para que le estamos diciendo dónde va a almacenar. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que en esa tabla que acabamos de hacer, la primera observación corresponde a Afganistán. Entonces, lo que queremos hacer es que el primer dato lo almacene en esa primera fila y en la segunda columna, ¿no? Y el segundo dato en la primera fila, en la segunda columna, y este después en la primera fila, en la tercera columna. Y así se vaya en el resto de los países. Entonces, si se fijan aquí, es por eso este dominio donde va iterando el loop va con relación a esas filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero va a sustituir los datos en el 1, ¿no? Que es Afganistán, en la columna 2, 3 y 4. Y después en el segundo, que es Albania, y va a sustituir sus valores de la columna 2, 3 y 4, y después así para el siguiente. Y lo que está acá no es otra cosa que, digamos, yo lo que hice fue ir a cada una de las listas y ver dónde está la información que me interesaba. Por ejemplo, el primer dato es el número de observaciones. Si se fijan, si ustedes entran a cualquier lista, por ejemplo, esta de la de Afganistán, aquí donde tienen model, aquí, los traje, creo que contabilicé. Ah, sí, digamos, aquí para calcular el número de observaciones lo que hice fue calcular length, esa es una función para calcular cuál es la longitud de un vector, y si fijan lo hice con respecto al número de observaciones que utiliza ya en la regresión. Entonces, aquí en esta lista, lo que venga aquí en model, esto es, al final de cuentas, lo que ya utilizó para correr el modelo, ¿no? Entonces, esto que viene aquí es la variable dependiente, por ejemplo. Entonces, este de aquí, la longitud de este vector de aquí, pues al final de cuentas son todas las observaciones que utilizó en el modelo, ¿no? O de cualquiera de estas, porque ya nada más se queda con las observaciones completas. Entonces, yo para calcular el número de observaciones, calculo el largo de este vector, ¿sí? ¿Y cómo supe cómo acceder a este vector? Pues le das clic aquí y esta es la ruta para llegar a ese vector, ¿sí? Si ustedes le dan Enter, se quedan con este de aquí, ¿no? Y después si calculan la longitud, pues esos son los datos. Por ejemplo, en este caso, para este país que estamos en Afganistán, pues nada más se pudieron calcular esos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Son 11 datos nada más de Afganistán. Ese sería el número de observaciones para Afganistán. Y después, para extraer el segundo, pues es el que les mostraba ahorita, ¿no? Van a al menú de... a este que está acá. Y se quedan con este coeficiente de aquí, ¿no? Quieren extraer el coeficiente este, y es este que está aquí, ¿sí? Y después ustedes pueden probar cómo va cambiando con los distintos países, y se van a dar cuenta que lo único que cambia al momento que ustedes ingresan a cada uno de las listas es este valor que viene aquí, ¿no? Este es el que le está diciendo en qué listas van a estar buscando, ¿no? Entonces, ustedes sustituyen, por ejemplo, este 2 que tengo aquí es porque corresponde a la segunda fila. Si ustedes ingresaran al 1, correspondería a la primera fila, ¿sí? Si ustedes le ponen aquí esto mismo, pero 3, estarán ingresando al tercer país, ¿sí? Y así para los demás. Entonces, lo que está, al final de cuentas, es la misma ruta, pero lo que está cambiando es este valor de aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí lo estamos ligando al dominio de loop que ustedes definieron, ¿no? ¿Para qué? Para que, entonces, va a estar sustituyendo la información, cambiando este valor para poder acceder al dato que corresponde a ese país, ¿no? Entonces, al final, esa ruta lo pueden acceder, la pueden obtener, como les comento, metiéndose directamente a los menús de lista y después viendo cómo van cambiando y ya los pueden sustituir aquí en el loop. Y esto que les pongo aquí, el try catch, y esta función al final, esta de error, es como, esta se utiliza a veces, por ejemplo, en este caso, hay algunos países en los cuales se corren muy poquita información,
Y si ustedes corren una regresión con, no sé, con dos observaciones o con una observación o con tres observaciones, es muy probable que les vaya a mandar un error o que la, digamos, no pueda realizar la estimación, ¿no? Entonces, si ustedes corren este loop y hay modelos como esos que les comento, cuando llegue ese modelo, va a marcar el error y va a dejar de correr todos los demás, ¿no? Porque va a encontrar un error y ahí se va a parar. Entonces, de cierta forma, ustedes ya saben que se puede topar con ese error, pero quieren que nada más, en lugar de que se pare y deje de almacenar la información que sí ocupan del resto de los países, nada más quieren identificar que es un error, que ese error lo sustituya con un NA, pero que siga corriendo el resto digamos, que siga iterando, ¿no? Para el resto de los países. Entonces, para eso pueden utilizar ¿no? Try catch y algo como esto al final. Digamos, aquí lo que está diciendo es que cuando encuentre un error, si, digamos que le están diciendo que trate de encontrar o que trate de como de pescar los errores, y cuando atrape algún error, lo sustituya por un NA, ¿no? Pero en ese caso ya saben qué tipo de errores se va a encontrar y por eso lo están haciendo así, ¿no? Digamos, no es nada más ponerlo y correrlo, porque si lo ponen así, pues no se van a dar cuenta si hicieron algo mal. Pero en este caso, lo que puede estar sucediendo es eso que les comento. O sea, si hay países con muy poquitas observaciones, eso no les va a permitir correr la regresión. Y para esos países, en lugar de tener, digamos, en lugar de que detenga todo el proceso, solamente queremos identificarlos como, digamos, que les ponga un parámetro o sustituya ese valor por un NA, y como quiera al final lo vamos a filtrar, ¿no? Digamos, ese dato al final no lo vamos a considerar, pero sí va a poder seguir iterando para el resto de modelos que sí se puede correr el modelo completo. Entonces, ya corren este loop. Y si fijan aquí, por ejemplo, si les da este de aquí, cuando ponen el try catch, les da la advertencia, pero no deja de correr este loop, ¿no? Entonces, si fijan ustedes, cuando van aquí a resumen de modelos estimados, ya recolectaron la información de todos los países, ¿no? La tabla que estaba en blanco ahorita, y después de correr el loop, pues ya, si se fijan, ya están todos los datos, ya se recolectaron todos los datos. Y esto es lo que les comentaba, por ejemplo, aquí en Uruguay, aquí dice NA, si se fijan, Uruguay nada más tiene tres observaciones para esta base de datos. Entonces, pues no pueden calcular este error. Dice N, y se genera ese NA, ¿no? Pero al final, como quiera, es lo que les comentaba, aunque se haya generado eso, como tiene tres observaciones, al final no lo vamos a considerar porque son muy poquitas observaciones. Nada, vamos a quedarnos con los países que tengan más de 30. ¿Sí? Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Nos quedamos con los países que tengan más de 30 observaciones. Y después lo que sigue, digamos, aquí ya, si se vuelven a revisar esa base, pues ya ver si ya van a ser puros países que tengan más de 30 observaciones. Y lo que queremos hacer enseguida es, ya tienen la tabla de estadísticas descriptivas, donde tienen una fila por cada país, y tienen esa tabla donde almacenaron una fila por país, pero donde almacenaron los coeficientes estimados de la regresión, y quieren juntar esas dos tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es, y ahí es donde varias personas también me preguntaron si tuvieron error, o digamos, tuvieron algún detalle o algún problema con el código, es que cuando ustedes van a hacer un pegado de dos tablas, siempre tienen que tener una llave, ¿no? O sea, digamos, cómo ligar los elementos de la tabla 1 que están pegando con los elementos de la tabla 2. Si fijan aquí, por ejemplo, yo quiero que, digamos, asociar los datos de la regresión estimada, los tau, con las estadísticas descriptivas del mismo país, ¿sí? Entonces, digamos, quiero extender esa tabla, pero puede ser que los países vengan en orden distinto. Digamos, yo tengo que indicarle cómo R va a leer que la información de un país de esta tabla corresponde a la información de este mismo país en la misma tabla, ¿sí? Entonces, esa llave, siempre, casi cualquier programa que ustedes utilicen, cuando hacen algún pegado de bases, tiene que tener el mismo nombre, ¿no? O sea, si no, de otra forma, no, R no tiene forma, R o el programa que utilicen no va a tener forma de saber que la variable llave, o digamos, la variable que ustedes están utilizando para pegar, digamos, cuál es esa variable, cuál es ese ID. Entonces, por ejemplo, si son personas, si se llama ID en esta tabla, en la otra tabla se tiene que llamar ID. O si en esta se llama país,
pues en esta otra casa se tiene que llamar país o estado, y en esta casa se tiene que llamar estado. ¿Para qué? Para que R sepa que esta, digamos, si esta es mi llave en los países, sepa cómo buscar esa misma variable en esta otra base de acá, ¿no? De otra forma no lo va a poder identificar. Entonces, cuando realizaban este pegado, aparte de que era importante definir cuál es la llave, aquí ustedes se fijan, yo estoy definiendo que esa llave o ese dato que van a utilizar para el pegado es country, o sea, digamos, esa variable se llama country. Este nombre tiene que tenerlo en las dos tablas también, o sea, tanto en esta de la de las estadísticas descriptivas como en esta de acá, que es la de los parámetros estimados, ¿sí? Y de esa forma, cuando ustedes hagan, ahora sí corren este comando, van a poder tener ahora sí la misma tabla que estábamos viendo ahorita. Digamos, la primer tabla que ustedes le den al parámetro es la que va a servir de base. Entonces, se fijan, el orden es la de los parámetros estimados. Ya a esa base le están agregando las columnas que corresponden al mismo país, pero para las estadísticas descriptivas que ya tenían, ¿no? Lo están extendiendo un poco con más columnas. Pero, digamos, están seguros de que ese dato corresponde realmente al país, digamos, y también lo pueden validar. Si ustedes, por ejemplo, buscan Algeria y buscan este dato de la tasa de crecimiento nominal en la de estadísticas descriptivas, si bien, ahorita, como comentaba, o sea, si ustedes no definen, por ejemplo, la llave, a lo mejor la va a pegar con Afganistán, etc. Pero aquí, como ustedes están definiendo que la llave es país, se va a ir buscando Algeria, y donde encuentre Algeria, pues van a tener este dato, ¿no? El de la tasa de crecimiento, ¿no? Que es 0.1310, y ese coincide con este que tiene acá, ¿no? 0.1310. Y así para los demás datos. Entonces, ahora sí, ya tienen... En esta base de datos, ahora sí tienen toda la información que ocupan para correr tanto la segunda parte, ¿no? Que es esta de acá. Ya tienen almacenadas los datos de la desviación estándar y los taus, ¿sí? Y es lo que ocupan para correr la segunda parte de la regresión. Aquí antes yo hago la gráfica que viene en el libro. Y se fijan, sí que... perdón, estos son... No sé si está bien. Son los estimados. Es que creo que lo cambié porque puse quitado. No, esos son los residuales, pero no me acuerdo por qué. Ok, ya. Es que este lo cambié, perdón. Aquí debe ser la desviación. Es que estaba viendo los residuales para la segunda parte. Aquí debe ver la desviación estándar. Esta desviación estándar de el PIB nominal en el eje de las X. Que es estándar de este de aquí. SD. No. Esta es la gráfica. Aquí tienen que cambiar. Es que como estaba viendo una gráfica de residuales y la cambié rápido ahí. Y ya se me pasó volverla a poner aquí esta variable. Entonces, aquí en el eje de las X tienen que poner esta variable, ¿no? Porque es la que está graficando. Y ustedes tenían ahí de 1.89, ¿no? Por eso le salía así. Esta ya es la gráfica que yo obtuve. Y si fíjense, se parecía a la del libro y a la que estuve mostrando también a algunos de sus compañeros. ¿Sí? Y lo que les comentaba aquí era que tenía que ver más o menos estos parámetros van de un rango del 0 hasta pues, valores cercanos a 1, ¿no? Y en el eje vertical, creo que el mayor aquí era como 0.9, ¿no? Como máximo. Tiene algunos valores negativos. Y después ya podían correr el modelo de regresión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esa regresión sin ponderar y nada, a mí me salía ese coeficiente en menos 0.47195
estadísticamente significativo al 1%. Y después de ahí, digamos, hasta ahí era la tarea 7. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Si no, por ya entrar al tema de mínimos cuadrados ponderados. ¿Sí llegaron hasta ahí? ¿O tienen alguna diferencia o algo que no les haya quedado claro? Oye, Eduardo, nada más para confirmar, ¿me puedes decir en qué parte se supone que debimos obtener lo que fue lo de, o sea, el valor puntual de beta y de la otra constante? De beta, cuando corres la regresión o dónde se almacenan. O sea, de que, ¿dónde? Pues, ajá, ¿dónde se almacenan? Porque según yo, vienen en modelo guión bajo 2B y en coeficientes, pero no sé si sean esos números. Ah, ok, sí. Ya entendí. Haz de cuenta que ahorita, por ejemplo, en este, ahorita corrí este modelo que se llama modelo 2A. Entonces, si te fijas aquí en los objetos, en modelo 2A, es una lista, ¿no? Y si te vas aquí a coeficientes, este es el coeficiente de beta, ¿no? Este es el beta. Y este es el intercepto. Aquí se almacena. Entonces, si tú quisieras ingresar a este, o sea, quisieras recuperar este elemento, le puedes poner aquí. Y este de aquí te va a coincidir. Nosotros le ponemos normalmente summary y te da ya pues digamos, un resumen, ¿no? de los datos de la regresión, que son al final los que ocupamos normalmente. Pero también puedes ingresar manualmente. Por ejemplo, si te fijas aquí, recuperé ese coeficiente de esta variable que es 0.47 y es este que está acá, ¿sí? Eso a lo que te refería, ¿verdad? Sí, eso era, nada más era para confirmar que sí era eso. Gracias. Sí. Y ahí está, por ejemplo, aquí están los coeficientes, esos son todos los residuales. Si se acuerdan, por ejemplo, ustedes, espero, no sé si ya lo vieron ahorita en la clase de eco, pero ahorita, por ejemplo, ahorita estamos corriendo esta, ¿no? De frontal igual a, ¿cómo viene acá? Así no. Nosotros estamos obteniendo valores estimados de alfa y valores estimados de beta, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan, es medio feo, están obteniendo, tienen que alfa y beta estimado son iguales a, están acá abajo, 0.35, y este es menos 0.47, ¿no? Entonces, ustedes, este es la regresión que están corriendo, ¿no? Y estos son los valores, los parámetros estimados, ¿no? Ustedes pueden obtener los valores ajustados de tau si utilizan estos parámetros estimados. Por ejemplo, ustedes estarían recuperando así, si hacen esto. 0.35 más, perdón, menos 0.47 por los datos, utilizan los datos reales de estas desviaciones con los parámetros estimados y estarían recolectando todos los valores ajustados digamos, los valores ajustados con los parámetros estimados, con los parámetros que estimaron, y los residuales se refieren a esta resta, ¿no? T menos esos parámetros, digamos, el valor real, ¿no? de tau menos el parámetro que están ajustando, o sea, lo que están explicando con estos parámetros, eso corresponde al residual, ¿no? Que a veces lo ponemos con una E, ¿sí? O con una U. Voy a poner con la U, que creo que es normalmente como lo ponen. Esto de aquí
son estos que vienen, esos residuales, eso corresponde a esto. Eso que dice residuales son todas esas restas, ¿no? Entonces, va a tener 89 porque para cada, sí, digamos, para cada país tiene un tau, ¿sí? Entonces, no sé, el tau que estiman para México, por ejemplo, supongamos que México estima un tau de 0.3 y utilizando el dato aquí de esta desviación, obtienen que el valor ajustado con estos parámetros para México es 0.23. Entonces, el residual que van a calcular que calcularían para México en este caso es 0.07, ¿no? Es el residual de México y luego eso lo van a hacer para el resto. Y ya al final, ustedes lo que ven en ECO es eso principalmente. O sea, lo que estamos haciendo con la regresión es tratando de minimizar esa suma de residuales al cuadrado, ¿no? O sea, bueno, esto es para el de. Suponiendo que estamos viendo nada más el de una sola variable, tienen los puntos, ¿no? Y están tratando de ajustar una línea que minimice esa distancia, ¿no? Entre esta línea es la que están, digamos, esto sería como ese valor que estamos ajustando, ¿no? Esa línea, esa sería, bueno, en ese caso es componente negativa. Supongamos que es muy similar a los datos que tenemos ahorita, ¿no? Ustedes tienen datos que se ven así, algo así. Y ustedes quieren ajustar una línea que minimice esa distancia a la línea, ¿no? Supongamos que la línea que minimiza la distancia entre los puntos que observan. Y esta es la línea que están ajustando, supongamos, esa corresponde a esta 0.35, o sea, por aquí tienen 0.35 y la pendiente es menos 0.47 y esta era la desviación estándar, el cambio X y este era tau, ¿no? Así, están ajustando esa línea para tratar de minimizar la distancia del punto que observan con respecto a esos valores ajustados, ¿no? Entonces, si fijan, este que van a tener aquí, entonces para cada uno de estos datos ustedes van a calcular ese valor ajustado, esas diferencias son lo que conocemos como los residuales. Entonces están tratando de minimizar, pero el problema, por ejemplo, de mínimos cuadrados es minimizar la suma de esos residuales, pero al cuadrado, ¿no? Porque no queremos que se cancelen, ¿no?, los negativos con los positivos, ¿no? Queremos tomar la distancia, digamos que queremos minimizar esa distancia y también queremos darle un mayor peso, ¿no?, cuanto más lejos se estén de esa línea. Entonces, al final de cuentas, estas diferencias son esos residuales y estos son los que se van almacenando aquí, ¿sí? Entonces, aquí tienen los coeficientes, los residuales, los valores ajustados son estos que les comento, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de aquí correspondería a esto que hicimos acá. Y así, ¿no?, para todo lo demás, digamos, todo lo que está aquí es al final de cuentas todo lo que utilizan para correr esa regresión. Pero al final lo que nos estamos quedando ahorita es, o al menos lo que estamos mostrando es esto, ¿no? Este coeficiente y por acá también, por aquí deben estar también los, el error estándar, etcétera, ¿no? De que al final nos muestran en este resumen de acá. Pero sí, ahí se almacenan. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eduardo, ¿qué habías cambiado en nada más cambiaste X, ¿verdad?, en la gráfica? Sí, aquí en esa gráfica decía X, dice 1.89 en el que les pasé. Tienen que ponerle SD-NOM-growth rate. Porque es lo que corresponde aquí, no nada más que se me pasó y lo cambié porque estaba viendo un gráfico de los residuales y ya y utilicé esta estructura y ya no lo cambié. Entonces, aquí, por ejemplo, sobre esta, lo que están tratando, de hecho, en la gráfica que mostró, creo que fue Sara, y luego también lo mostró Jorge después, no me acuerdo quién más, mostraron la línea ajustada, ¿no?, sobre estos datos. Y esa línea, como están utilizando mínimos cuadrados, corresponde a la línea que minimiza esa distancia, ¿no?, entre los datos observados y la línea que están. Digamos, es el mejor ajuste que pudieron hacer con esta variable explicativa que minimice la suma de los residuales al cuadrado, ¿no? Dados estos datos.
Bueno, entonces, al final, este es al parámetro que yo llegaba con la regresión sin utilizar mínimos cuadrados ponderados. Y después, la inquietud que le surgió al doctor es que, al ver esta gráfica, él decía que aquí había muchos datos, no se fijan. Si ustedes, me voy a volver a verificar esto. Ahorita estamos viendo que se ve así, ¿no? De hecho, voy a ver si que puedo hacer esto. Si ustedes partieran esta gráfica en dos, o un poquito más para acá, lo que él decía es que si ustedes parten, o sea, si nada más observábamos estos datos de aquí, pues a lo mejor parecería que hasta la relación pudiera ser positiva, ¿no? Y que a lo mejor los datos estuvieran conducidos nada más por estos valores como que están muy hacia la derecha, y realmente la relación no fuera positiva. Y la otra es que, si se fijan, el rango, digamos, la varianza de los datos aquí es muy amplia, no va desde 0 hasta casi 0.9. Y, o sea, digamos que los valores abarcan todo este segmento, ¿no? O sea, digamos, van desde negativo hasta 0.9. Y si se fijan aquí, pues los datos nada más, digamos, tienen digamos, la varianza de esos datos es mucho menor que la varianza de los datos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, cuando tienen una gráfica así como esta, ¿no? Que se ve, ya sea que la varianza de los datos con respecto a las X se incrementa, o como en este caso que disminuye, es muy probable que tengan un problema que se llama heteroscedasticidad. Y por eso el doctor le sugería utilizar mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Para de cierta forma tomar en cuenta que están observando este fenómeno, ¿no? Que a lo mejor, y si estos datos no deberían tener tanto peso y le estamos dando mucho peso, pues a lo mejor están conduciendo esa relación que observamos, negativa, ¿no? Cuando a lo mejor debería ser positiva, o no debería haber una relación, o bien a lo mejor sí se mantiene que sea negativa. Entonces, no sé qué pudieron, qué fuente ustedes revisaron para ver el tema de mínimos cuadrados ponderados. No sé si les quedó alguna duda, les quedó claro. ¿Qué fuente consultaron? Por ejemplo, yo en internet, pues fue lo que se me ocurrió. O sea, encontré yo uno también ahí con YouTube. Sí. ¿Y qué digamos, al final, qué es lo que encontraron, o qué significa correr mínimos cuadrados ponderados, o cómo lo pudieran resumir? O sea, que le das como que más importancia a datos, a ciertos datos, dependiendo qué ponderador uses. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, digamos, si vamos a hacer una transformación de los datos y queremos darle diferentes pesos, como comentas, para que la variación que estamos atribuyéndole a cada uno de esos datos esté acorde realmente al peso que debería tener en el modelo. Déjeme, voy a partir de que estos mínimos cuadrados ponderados, primero que nada, es una de las opciones cuando tienen ese problema, ¿no?, de heteroscedasticidad. Ustedes van a ver más adelante en econometría que un supuesto que, digamos, cuando ustedes tienen un modelo de este tipo, me lo voy a poner en términos del mismo, bueno, mejor así en un genérico, y es igual a beta 0 x0i más beta 1. Sí, supongamos que tengan este modelo donde nada más tenemos una variable explicativa, el intercepto y el error, ¿no? Uno de los supuestos que normalmente un supuesto que está ahí, ¿no? Digamos, para que el estimador de beta, de mínimos cuadrados, sea un estimador eficiente, es que la varianza de UI, dado los datos,
es una constante. ¿Sí? Ustedes quieren que esa varianza sea constante y normalmente asumimos que este error es, pues, como hemos visto en los, por ejemplo, los procesos de macro, ¿no? Decimos que UI se distribuye idéntica e independientemente distribuidos de forma normal, con media cero y varianza constante y conocida, ¿sí? Normalmente la varianza no la conocemos, se estima, pero se estima y de hecho tiene algo que ver ahí con los residuales, ¿no? Que también van a verlo ustedes ya cuando entren más a detalle con eco, pero a final de cuentas es esto, ¿no? Queremos que sean una idénticamente, que se distribuyan idénticamente, pero también que sean independientes, ¿no? Entre ellos. Y eso está muy relacionado con esto que estamos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que tiene una varianza constante. Y el otro supuesto es que la covarianza entre UI y UJ es cero, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí, que son independientes. Ahorita no vamos a entrar en ese es un problema que también surge cuando los datos están correlacionados o serialmente correlacionados, que es algo que sucede mucho casi siempre está presente cuando ven series de tiempo, ¿no? El dato, por ejemplo, el PIB que observan en 1989, tiene relación con el dato que observan del PIB en 1988 y a lo mejor con el de 1987, ¿no? O sea, hay correlación serial y en esos casos los errores, esa covarianza entre errores no es cero, ¿no? Y cuando tienen ese problema también tienen, digamos, cuando se presenta eso, también hay un problema con este supuesto, ¿no? De que la varianza de esos errores, dado los datos que están tomando en cuenta, no son independientes entre ellos, no hay una relación entre los datos a través del tiempo. Ahorita ese no lo vamos a abordar, solamente vamos a abordar otro que existe, ¿no? Que es que esa varianza sea realmente constante, ¿no? Digamos que si ustedes toman, como ahorita lo hicimos, ¿no? Si ustedes toman un segmento de los datos, esa varianza que ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, es que para distintos conjuntos o distintos intervalos de esa variable X, ¿no? Observamos una variación distinta en los datos. Entonces, muy probablemente eso está asociado a que el error, ¿no? La varianza de ese error, dado los datos que observamos, pues no se cumpla esto, ¿no? Que sea una constante. Y a este problema se le llama heterocedasticidad. Y este estimador de mínimos cuadrados ponderados es una de las soluciones que existe para digamos, estamos tratando de hacer una conversión en los datos y poder recuperar esta propiedad, ¿no? Que esa varianza sea constante. Entonces, hay dos casos, ¿no? En el libro que les comenté de Stock y Watson, de hecho, por aquí lo tengo abierto, creo. Viene un apartado de mínimos cuadrados ponderados que está cortito, yo lo tomé como referencia este de aquí. ¿Sí? Entonces, hay dos casos. Uno, ustedes saben que con heterocedasticidad esto no se cumple, no es una constante. Entonces, pueden tener dos casos cuando ocurre esto, ¿no? Uno es que, pues, efectivamente esa varianza no sea constante, pero que ustedes sepan exactamente cómo es la forma de esa varianza, ¿no? A lo mejor es una constante lambda o una constante sigma, digamos, le podemos poner, o sea, al final de cuentas es un número constante por una función, digamos, eso multiplica una función que está, una función de los datos, ¿no? De las x, ¿sí? En ese caso ustedes estarían diciendo que ustedes conocen esta forma funcional que toma la varianza, y de hecho esto es lo que estamos aplicando es lo que aplicaron ahora con el doctor. O sea, ustedes están diciendo de cierta forma que esa variación de ese error está en función, por ejemplo, si lo toman con el PIB real o con la población, es una función, por ejemplo, de la población, es una función del PIB real, etcétera, ¿no? O sea, ustedes están diciendo que conocen esta función, ¿no? Digamos, saben que es variable, no es constante esta varianza de los datos, pero ustedes saben cuál es la función que sigue o qué función de los datos es la que hace que esta no sea constante.
Y un segundo caso, bueno, en este caso entonces es, se le dice que es conocida. Y lo que estamos haciendo es aplicar un factor de proporcionalidad. Y hay un segundo caso en el cual, igual, ustedes lo que conocen es la forma funcional. Aquí, por ejemplo, en este caso, ustedes están diciendo que ustedes conocen exactamente qué forma tienen esa varianza de UI, ¿no? Dado los datos. Y acá lo que están diciendo es que conocen la forma, pero no saben ciertos parámetros que definen esta función de la varianza. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían pensar que esta puede ser algo así. Que depende de, no sé, vamos a ponerle gamma 0, x0i, más gamma 1, x1i. Entonces, lo que está diciendo aquí es, ustedes saben, aquí en este caso, digamos que ustedes conocen cuál es el factor de proporcionalidad que va a hacer que, digamos, que hace que esa varianza no sea constante. Y acá están diciendo que lo que ustedes conocen es la forma funcional, pero no conocen ciertos parámetros que tienen que estimar para poder determinar cuál es la forma que tiene esa varianza, ¿sí? En los dos casos, de una vez les anticipo que el mínimo cuadrados ponderados no es algo que se utilice mucho en la práctica porque es muy difícil que ustedes conozcan esto. O sea, nosotros no sabemos normalmente. Sí pueden hacer, hay pruebas para definir si se cumple este supuesto de que la varianza sea constante o no, pero ya de ahí a ustedes decir que conocen exactamente cómo es la varianza, cómo es esa varianza, cómo es esa forma de la varianza, ya es mucho más complicado, ¿no? Podrían proponer ciertos, por ejemplo, factores de proporcionalidad o ciertas funciones, pero después tendrían que probar si realmente eso soluciona, ¿no?, el tema de que la varianza no sea, digamos que ya después de esa transformación, pues ahora sí sus datos tengan una varianza constante. Normalmente, una alternativa a estos mínimos cuadrados ponderados es utilizar, se le llama errores robustos por heteroscedasticidad, y es normalmente lo que se hace más en la práctica, pero como quiera vamos a ver este tema, ¿no? O sea, como si nosotros realmente conociéramos ya sea la variable que podemos utilizar para darle un peso, o bien la forma funcional. En el primero de los casos, déjenme. En el caso número uno, decimos que entonces que la varianza es de esta forma, ¿no? Ustedes saben la forma funcional no la forma funcional, sino saben cuál es el factor ese proporción, digamos, cuál es la función de los datos que hace que esa varianza no sea constante. Entonces lo que se hace en estos casos y sabemos que el modelo original es este, ¿no? Si ustedes corren este modelo por mínimos cuadrados ordinarios, obtienen que esa varianza no cumple con este supuesto. Entonces presentan el problema de heteroscedasticidad y tienen que hacer algo para que eso se cumpla y que los parámetros que estiman de beta 0 y beta 1 sean eficientes. Entonces lo que se hace en estos casos, en este de mínimos cuadrados ponderados, es que cada una de las variables se va a transformar, ¿sí? Vamos a correr un modelo transformado que es de esta forma. Donde estos que ya están con tilde son variables distintas y son una transformación, ¿no? Donde xy es igual perdón, y es la variable dependiente dividida entre la raíz de h, que depende de xy. X es igual a 1 entre la raíz de hxy. X1y y el UI entonces cada uno de las variables del modelo original la están dividiendo
entre ese factor de proporcionalidad que ustedes conocen. En este caso, por ejemplo, si ustedes, como en la tarea, ustedes están utilizando, no sé, el PIB, entonces si dividían esto entre la raíz del PIB, y después sobre este modelo, ahora sí ya pueden correr mínimos cuadrados ordinarios, y este error, ahorita vamos a demostrar por qué, porque ya cumple con el supuesto de que la varianza es constante de este error del modelo transformado. Entonces van a correr un modelo de mínimos cuadrados ordinarios sobre este modelo transformado, pero utilizando este factor de proporcionalidad. Entonces ya le están dando un peso están utilizando el factor de proporcionalidad para darle un peso distinto a todas las variables, a todas las observaciones con respecto a ese factor de proporcionalidad, porque ustedes conocen que así es la varianza de esos errores, ¿no? Pero digamos, vuelvo a insistir que este normalmente pues no es conocido, y tendrías que tener un conocimiento adicional para decir, pues con este ponderador podemos solucionar, esta es la forma que tiene la varianza de esos errores, ¿no? Pero normalmente pues no es algo que sea observable, y como les comento, es algo difícil de efectuar en la práctica. De hecho, a este mínimos cuadrados ponderados normalmente se le llama que es infactible, ¿sí? Porque es difícil conocer esta forma funcional, ¿no? Y bueno, y ¿por qué logramos recuperar, por qué con este modelo transformado se soluciona el problema? Si se fijan, los errores de este modelo transformado son SUI dividido entre la raíz de esa función de los datos, ¿no? De ese factor de proporcionalidad. Si ustedes calculan la varianza de ese UI, esto es igual a la varianza de todo lo que tiene ahí. Y esto, no sé si recuerdan cuál es la propiedad de la varianza. Si ustedes tienen la varianza de AX, ¿a qué es igual a esto? A cuadrada por la varianza de X. Ajá. Cuando tiene una constante, esta constante, si está dentro de una varianza, sale al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, este factor de proporcionalidad es, digamos, como ya es un dato observado, es un dato que ustedes conocen y pueden calcular, sale como una constante, ¿sí? Entonces, es como si esto saliera así, por la varianza de UI, ¿sí? Entonces, esto queda como está la raíz, y esto queda al cuadrado, pues quedaría como H de XI. Y la varianza de UI, ustedes ya la conocen, ¿no? Al final aquí la tenían como, que es esta, ¿no? De hecho, aquí me faltó condicionar estos valores, ¿no? Porque todo es dado las XI. Déjame lo vuelvo a escribir acá. Varianza de UI dado XI. Entonces, ustedes ya saben qué es esto, ¿no? Porque esta es la forma que ustedes conocían desde un principio, y saben que la varianza de UI dado XI es esto. Entonces, ustedes pueden emplear, sustituir esto que ya conocían aquí. Entonces, nos va a quedar 1 sobre la raíz, perdón, ya no está, esto quedó al cuadrado. Entonces, aquí tienen 1 sobre la raíz de h de xi, perdón, si raíz, h de xi, que multiplica a esta varianza de UI dado xi, que es lambda por h de xi, ¿sí? Entonces, este se va con este y se quedan con lambda. Entonces, si se fijan, esa varianza de u tilde, que es la de el modelo transformado, ¿sí? Ya cumple con el supuesto de que es una constante, ¿no? Entonces, por eso realizan esa transformación, ¿sí? Cuando ustedes realizan esa transformación del modelo y corren de MCO, ese error que están utilizando en el segundo modelo ya cumple con esa condición de que la varianza sea una constante, ¿sí? Pero para eso ustedes tendrían que conocer
vuelvo a insistir, tendría que conocer esta forma, ¿no? Tendría que conocer exactamente cuál es el factor de proporcionalidad que hace que una vez transformado, UI sea ya UI tilde, tenga esa propiedad, ¿no?, de tener una varianza constante, ¿sí? Ese es en el primer caso. En el segundo caso, no necesariamente saben cuál es el... Aquí voy a escribir. El caso 2. No necesariamente ustedes saben cuál es la forma que tiene esa varianza, pero saben cuál es la forma funcional y saben que de esa forma funcional ustedes pueden estimar los parámetros que van a definir esa forma funcional. Entonces, aquí por ejemplo, el Stock y Watson hacen un ejemplo con una forma funcional cuadrática, y creo que en Wooldridge hacen este exponencial, ¿sí? Pero al final de cuentas ustedes no saben, o sea, nada más es un ejemplo por eso, porque en la práctica ustedes tendrían que saber exactamente qué forma funcional tiene esa función de los datos, ¿no? Entonces aquí estamos poniéndolo como ejemplo, que imagínense que tuviera esta función exponencial, ¿no? Esa será la forma funcional que sigue, ¿no? Donde la varianza de UI dado XI no es constante, pero sabemos que es un lambda que multiplica a la función exponencial por unos parámetros que tenemos que estimar, ¿no? Gamma 0, X0 y más gamma 1, X1 y. Donde esto los vamos a estimar. Entonces, si esto es la... Cuando sucede este caso 2, ¿no?, que ustedes conocen, no conocen ese factor de proporcionalidad, pero conocen la forma funcional que sigue la varianza, que no es constante, entonces lo que se hace, se siguen varios pasos, ¿no? Primero, corren la regresión original, con la regresión de JI, beta 0, X0i, más beta... Esto lo estoy haciendo para el caso de solamente una variable explicativa, ¿no? Pero se puede extender para el de más regresores. Corren esta regresión, ¿no?, sobre este modelo, y decimos que van a correr esto por MCO, pues estiman esto por mínimos cuadrados ordinarios y obtienen los residuales. Entonces van a obtener los residuales, que si se acuerdan, ahorita dijimos que eran los valores de Y menos los valores ajustados de Y, ¿no? Y los valores ajustados de Y, esto sería lo mismo que decir, sería el beta 0 estimado de X0i más beta 1 estimado X1i, ¿sí? Obtienen los residuales. Y después, digamos, vamos a utilizar los residuales para tratar de aproximar esta varianza, ¿no? Digamos, aquí estamos diciendo que es la varianza de los UI dado XI, entonces vamos a tratar de, a partir de los residuales, ¿sí?, que estimamos de la regresión, vamos a tratar de construir esto, ¿no?, esta forma funcional. Vamos a tratar de estimar esta forma que sabemos que esta varianza. Ahora, para poderlo realizar, tenemos que correr una regresión sobre UI, pero tiene que ser una regresión, no queremos saber UI, queremos saber la varianza de UI. Entonces, ¿quién se acuerda de cuál es la fórmula? ¿Cómo podemos expresar la varianza de UI dado XI en forma de esperanzas? Esto es igual a la esperanza de que... De sus clases de estadística, de cómo podemos definir la varianza condicional de UI dado XI.
Yo me hice uno, pero solo de la varianza normal, o sea, condicionada, no, no sabría decir. Ah, básicamente, esa es la normal, nada más la vamos a condicionar, es prácticamente lo mismo. Bueno, dice que la varianza normal es igual a la esperanza de la varianza de x dado y más la varianza de la esperanza de x dado y. Pero okay, te digo, es de la de varianza de x normal. Ok, pero otra forma, digamos, cuando ustedes tienen así, por ejemplo, la varianza de x, ¿esta cómo la definen? Así con esperanzas. Esa varianza que es igual a la esperanza de qué. De x menos la media y eso al cuadrado. Uh-huh. Eso sí, ¿no? Esta es la definición, sí, de la varianza. Entonces es lo mismo aquí con esta, nada más que vamos a hacerlo condicional. Entonces sería, esto es igual a la esperanza de, pues lo podemos decir así como y dado x y, menos la esperanza de y dado x y al cuadrado. O igual, creo que la forma correcta de, no sé si la notación correcta es así, o lo podemos hacer así, y menos esperanza de y dado x y. No sé cuál sea más correcto. Más correcto, pero al final los dos datos son condicionales, o sea, son las UI dado el XY y la esperanza de UI dado XY. A lo mejor tal vez es necesario hacer la aclaración. Pero al final es esto, ¿no? Con lo que se van a quedar. No, de hecho sí es necesario que sea condicional esto de acá. Lo voy a poner completo. UI dado XY. Nada más no recuerdo si el operador lo podemos poner al final y sea lo mismo, pero al final, o sea, sí, lo que estamos poniendo aquí son los dos esperanzas condicionales. Entonces, si ustedes desarrollan esta fórmula de aquí, nos quedaría esto, ¿no? Uy dado xy al cuadrado menos, ¿qué? 2, perdón, sí, menos 2, uy dado xy, esperanza de uy dado xy, más la esperanza de UI dado XY al cuadrado, ¿no? O sea, nada más lo que estoy haciendo es todo esto al cuadrado, pero lo único que estoy haciendo es desarrollar esta expresión, ¿no? Ese binomio. Y después, como decíamos que el operador de esperanzas es lineal, pueden esto de aquí es lo mismo que si aplicáramos la esperanza a cada uno de los elementos de esa suma. Entonces tendríamos que esto es igual a la esperanza de UI dado XY al cuadrado menos 2, voy a poner así, esperanza de todo eso que está aquí, 2 UI dado XY, esperanza de UI dado XY, más la esperanza de la esperanza de UI dado XY, todo esto al cuadrado. Así, este primer elemento pues lo vamos a pasar así, entonces bueno, de hecho, la esperanza de UI dado XY al cuadrado pues sería lo mismo que la esperanza de UI al cuadrado dado XY, ¿no? Porque este nada más es el condicional, al final lo que está al cuadrado es el UI. Menos, aquí de nuevo cuenta, este operador de el 2, como es una constante, se puede sacar la esperanza y aplicaría, que nos quedaría así, 2 esperanza de UI dado XY, que multiplica la esperanza de UI dado XY, más la esperanza de esto que ya es, digamos que es una constante, pues es la misma constante, entonces lo podemos dejar así. Esperanza de UI dado XY, todo esto al cuadrado. Si fijan, aquí nos va a quedar, este está multiplicado, también nos van a quedar al cuadrado, entonces va a ser la esperanza de UI al cuadrado dado XY, menos 2, la esperanza de UI dado XY, todo esto está al cuadrado, más la esperanza de UI dado XY, todo esto al cuadrado. Digamos que esto es lo mismo, entonces menos 2 más 1, nos queda solamente la esperanza de UI al cuadrado dado XY, menos la esperanza de UI dado XY al cuadrado, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes en los libros se van a encontrar una definición como esta, ¿sí?
así completa, o de forma equivalente, esa varianza es equivalente a esto, ¿sí? En el caso de las X, igual en los libros ustedes se van a encontrar, por ejemplo, esa distinción, o sea, cuando la varianza de X decíamos que es igual a la esperanza de X menos esperanza de X, ¿sí? Todo esto al cuadrado, ¿no? Y esto, digamos, poniéndolo de esta forma, es lo mismo que la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿sí? Esto es, si ustedes hicieran el mismo desarrollo, tendrían que llegar a esto, ¿sí? Entonces, aparte aquí, nosotros ya sabemos que los UI, pues ya dijimos que no tienen una varianza constante, pero sigue siendo cierto que, si nos regresamos acá arriba, los UI decimos que, ahorita pues estamos relajando este supuesto, ya dijimos que pues no está cumpliendo que tenga varianza constante, pero lo que sí se sigue cumpliendo es que tienen media cero, ¿sí? Los UI. Entonces, la esperanza de este UI que tengo aquí, esta esperanza de UI dado XI es cero, ¿sí? Entonces, al final nos vamos a quedar con que la varianza de UI dado XI es igual a la esperanza de UI al cuadrado dado XI, ¿sí? Entonces, al final, si nosotros queremos estimar la varianza de UI, vamos a tener que, vamos a correr la regresión sobre UI al cuadrado. No sé si recuerdan que decíamos que podríamos pensar en el modelo de regresión lineal como una esperanza condicional. Entonces, aquí nosotros podemos estimar esta varianza, o la forma que vamos a estimar esta varianza es a través, nosotros encontramos ahorita con lo que les mostré, que la varianza de UI dado XI es igual a la esperanza de UI al cuadrado dado XI. ¿Sí? Entonces queremos estimar esto utilizando los residuales. Entonces, lo que se va a hacer aquí, como la forma funcional es exponencial, vamos a correr una regresión del logaritmo natural de UI al cuadrado con estos de acá, gamma 0 x0i más gamma 1 x1i. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué es esto? Si ustedes le aplican aquí la exponencial, nos queda que UI al cuadrado es igual a la exponencial de esto. O sea, al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que estamos tratando de estimar esa varianza mediante esta, o sea, digamos, tenemos aquí la forma funcional y decíamos que como la varianza es igual a la esperanza de esa UI al cuadrado, por eso aquí la, digamos, tratamos de estimar esa varianza mediante este UI, pero al cuadrado, no lo estimamos directo, ¿sí? Porque como es como si fuera una esperanza condicional, al momento que estamos haciendo una regresión lineal, estamos utilizando esto que encontramos acá para tratar de estimar esta varianza a partir de la forma funcional que ya conocemos, ¿no? Y vamos a estimar este gamma 0 y este gamma 1, ¿sí? Con los datos que conocemos. Entonces, el primer paso es ese, o sea, uno, obtenemos los residuales, ya que tenemos los residuales, los elevan al cuadrado, los toman logaritmos, estiman esto por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí. Estiman esto por mínimos cuadrados ordinarios y obtienen los valores ajustados. Entonces, los valores ajustados de esto, pues va a ser, vamos a ponerle que es, pueden ponerle cualquier letra, la letra G, por ejemplo. Estos valores ajustados va a ser gamma 0 estimado por x0i más gamma 1 estimado por x1i, ¿sí? Perdón, aquí es gi. Y después, para como estos valores ajustados están sobre el logaritmo, para poder obtener una estimación de la, digamos, ya, aquí lo que estamos tratando de estimar entonces es este ui, ¿no? Pero como hicimos esta transformación de logaritmos, para poder volver a obtener nada más UI, tenemos que tomar la exponencial. Entonces decimos que H es igual a la exponencial de G, y de esta forma ahora sí ya obtienen, este de aquí correspondería a nuestro estimado de esa varianza de UI, ¿sí? Entonces lo que hacen es esto, o sea, corren una regresión, obtienen los residuales, con los residuales los elevan al cuadrado, les toman logaritmos y vuelven a correr otra regresión, ¿no? para obtener sus valores ajustados, ¿sí? Porque estamos tratando de estimar esa varianza, y con esos valores ajustados le toman la,
toman la exponencial de sus datos ajustados y con eso ya van a tener una estimación de esa varianza de UI, ¿sí? ¿Y para qué vamos a utilizar esa varianza de UI? Pues va a ser para lo siguiente. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos con el modelo de mínimos cuadrados ponderados. Le voy a poner otra letra que no sea H, porque H ya lo utilizamos allá. Entonces vamos a pensar que, no sé, este es F, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es el modelo, vamos a volver a correr otra vez otro modelo transformado. Pero esta vez vamos a utilizar este F, ¿no?, que construimos. Entonces, aquí en este caso, JI va a ser igual a los JI, pero dividido entre la raíz de FI en X0I. Vamos a tener 1 sobre la raíz de FI en X1I. Vamos a tener X1 entre la raíz de FI y en UI. Es igual a los UI entre la raíz de FI. Y de nuevo, ¿por qué hacemos esto? Porque otra vez cuando calculemos la varianza de UI tilde, esto es igual a la varianza de UI sobre la raíz de FI, ¿no? Y se fijan, igual este va a salir al cuadrado, es como si tuviéramos 1 sobre FI por la varianza. Aquí me faltó condicional otra vez, o sea, todo esto son condicionales. Dado aquí sí, la varianza de UI tilde, dado aquí sí, la varianza de UI dado aquí sí, y esta ya la conocen, ¿no? Esto de aquí ya saben ustedes que es lo que vimos arriba, que es lambda por la exponencial de, decíamos que era gamma 0, x0i, más gamma 1, x1i. Y este que tienen acá abajo es equivalente a esto que tienen acá, ¿no? O sea, al final, este FI, lo que están haciendo aquí es exponencial de los valores ajustados. X0i más gamma 1, X1i. Eso por eso que tiene acá. Gamma por exponente gamma 0, X0i. Sí. Entonces, se dice que asintóticamente, o sea, cuando pues tienen muchas, muchas observaciones, estos dos términos se van a ir, ¿no?, y se van a quedar van a resolver el problema, ¿no?, porque se van a quedar con un lambda otra vez constante. O sea, ahorita este de aquí abajo es una estimación y el de arriba pues son los datos reales, ¿no? Pero, digamos, no, de hecho, están estimando esto de acá. Sí, o sea, eso lo estiman, están diciendo que tiene esta forma. Si su estimación es sesgada, es eficiente, consistente, o sea, cumple con las propiedades, tenemos que cuando la muestra es muy grande, esta razón entre estas dos expresiones, pues se va a hacer uno, ¿no? Y nos vamos a quedar con lambda, sí, pero solamente voy a poner aquí asintóticamente. O sea, cuando el número de observaciones o i pues vaya a tender a infinito. En ese segundo caso, es decir, cuando ustedes, por eso esos son los dos casos que existen, ¿no? O sea, cuando ustedes conocen directamente cuál es ese factor de proporcionalidad o que ustedes conozcan la forma funcional, ustedes pueden corregir de esa forma ese problema de heteroscedasticidad ponderando cada una de las variables del modelo. Ya sea aquí, por ejemplo, empleando una forma funcional conocida o bien empleando un factor de proporcionalidad. Y ya volviendo a la tarea, lo que hicimos en la tarea fue un ejercicio del caso 1, ¿no? Digamos, ustedes estaban proponiendo conocer un factor de proporcionalidad mediante el cual ustedes pueden transformar los datos y con eso van a obtener residuales que cumplan con esto, ¿no?, que tengan varianza constante.
Entonces, el modelo de la tarea era tau i igual a alfa más beta. Tenían sigma del delta x y no, así. Entonces, lo que les pedía el doctor era que utilizaran mínimos cuadrados ponderados utilizando un ponderador. Yo, aquí en el que les voy a mostrar, yo utilicé la población. Entonces, el modelo que les voy a mostrar es algo así. Ti tilde igual a alfa tilde más beta. Ah, perdón, no es alfa. Se podría... Es que en esto les puse x0, ¿verdad? Lo puedo poner aquí... Hoy bien, así le puedo poner alfa tilde más beta sigma delta x tilde, donde ti es igual a tau i entre la raíz, yo le puse la población, ¿no? Entonces yo utilicé esto. 1 sobre, o más bien alfa sobre la raíz de y... Yo utilicé ese ponderador de población, ¿no? En el caso de este ejemplo que les voy a mostrar. Y después, sobre ese modelo transformado, que es este, ahora sí corres MCO. En R no tienen que hacer todo esto, digamos, no tienen que hacer la transformación de ustedes manualmente. Ya existe un comando para hacer esta transformación, pero detrás lo que está sucediendo es esto, o sea, digamos, están ponderando todas las observaciones con ese factor de proporcionalidad que están proponiendo y después están corriendo MCO sobre eso, ¿no? Pero detrás de eso están asumiendo que ustedes conocen ese factor de proporcionalidad. Entonces, ya regresando aquí a R, aquí se pueden brincar este porque este lo hice sin la raíz, pero el que les estaba explicando es este modelo 13 y se fijan lo que estoy haciendo aquí es, este modelo 13 se corre igual el mismo modelo, nada más que al final ustedes definen weights y definen 1 sobre, en este caso, la raíz de la población promedio, que es el ponderador que yo estoy utilizando. Y es esto lo que está haciendo es la transformación que les mostré ahorita. ¿Sí? Y cuando veo el resultado, se fijan, obtengo aquí un parámetro de menos 0.7 casi, ¿no? 0.69, y es significativo. Sí bajo un poco el nivel de significancia. Cuando utilizo este ponderador de población. Y después, un poquito más adelante, aquí les dejo cómo se haría el caso número 2, ¿no? Que es este que les mostré acá. ¿Qué tal si nosotros asumimos que la forma funcional que tiene los errores es así como les mostré, es exponencial, y hacemos este procedimiento que les mostré aquí, es esto que les estoy poniendo aquí. Esta es una prueba de heteroelasticidad que ahorita no es necesario que lo metamos, nada más le estoy mostrando este procedimiento. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, primero que nada, aplicando esto mismo que les mostré acá, ¿no? Entonces, el primer paso les decía que hay que correr la regresión original y obtener sus residuales, ¿no? Entonces, aquí del modelo original, que es el modelo 2A, obtengo los residuales, los elevo al cuadrado y les tomo el logaritmo. ¿Sí? Estos serían los primeros. Eduardo, ¿sí? Una duda. Ahí no le está, en este o sea, el modelo que usaste, ¿no le estás dando más ponderación a los países con menor población? No, bueno, va dividido. En este aquí utilicé dividido entre la raíz de la población. Pero, bueno, es que haz de cuenta que no, lo que se está, de cierta forma, lo que estamos ponderando es esta variación, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a afectar la variación de la línea ajustada al final, ¿sí? Es que, por ejemplo, yo preguntaba porque en el modelo que vi, decía que usaban la varianza, entonces decía, aquí le estamos dando más ponderación a aquellos elementos con menor varianza. Entonces, por ejemplo, yo el ponderador que usé fue el PIB, y en vez de, o sea, entre el PIB, o sea, lo multipliqué por el PIB, como que para intentar darle más ponderación a los países con mayor producto. Es que haz de cuenta que justamente es similar, nada más que aquí, haz de cuenta que sería algo así. Como dices, es darle más ponderación a los que tienen más, más,
menos varianza, dijiste, ¿verdad? Más ponderación de los que tienen menos varianza. Sí, ese es el que venía en el, entonces, en el ejemplo que vi. Fíjate, entonces, por ejemplo, aquí si ajustaras esa línea, esto tiene más varianza, ¿no? Entonces, muy probablemente los países grandes van a estar aquí. Y esto de aquí a lo mejor sean países chiquitos. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, aquí les, en este de aquí, si estos de aquí tienen menos población, le estás dando una mayor, digamos, estás ponderando que un cambio aquí va a tener mayor repercusión en esa varianza que un cambio acá, ¿sí? Digamos que es como análogo a lo que me estás mostrando, pero sí lo tomo en cuenta acá, nada más que como es el peso, digamos, el peso relevante sobre los errores como tal, ¿sí? Y sobre esa línea ajustada. Pero sería, creo que, equivalente, según entiendo. No lo puedo revisar, pero según entiendo, casi es lo mismo. Nada más que lo que estamos diciendo lo mismo, pero de forma distinta. O sea, aquí si tú ajustaras la línea, como esta sección tiene menos varianza con respecto a esa línea, o menos varianza, digamos, estos datos, esto les vas a dar más peso, que es lo que tú me comentas, que a estos que acá. Entonces, si sucede también que los países grandes están de este lado, y los países chicos o unos países pequeñitos están de este lado, o sea, son esos valores, perdón, extremos, entonces estaremos en lo mismo, ¿no? Nada más que ahí no sabría decirte exactamente si estos de acá son los países chicos, tendría que revisarlo, ¿sí? Para ver si de cierta forma, como quiera, es lo mismo. O sea, si al utilizar población, a estos de acá también son, o sea, digamos, si estoy a... Nada más confirmar que estos que tenga acá sean de población más pequeña que los que tenga acá. Que a mí lo creo que va a ser más probable, o sea, que estos sean más inestables, ¿sí? Los países chicos. Pero se me hace que, o sea, si es así, si estos de acá resulta que sí, sería lo mismo lo que estamos diciendo. Así. Nada más, bueno, sí, más o menos me quedo. Nada más confirmo que estos sean, o sea, digamos que esa medida aquí sí consideraría, o sea, estaría dándole peso de misma forma que tú me comentas, pero siempre y cuando estos de acá sean los países chicos. Nada más, si estos de acá son los grandes, a que sí estaría mal, porque no les estaría dando el peso adecuado, pero si fueran los chicos, estaría correcto. Ok, gracias. Sí, porque haz de cuenta que un cambio aquí, eso, digamos, afectaría más, digamos, si tú pusieras una observación en cualquier lado acá, pues afectaría mucho más la relación de que si pones un dato aquí, porque aquí hay más, digamos, es lo que les comentaba, tenías un mayor rango de observaciones que en este lado de acá. Y acá cualquier dato adicional va a conducir a que se mueva mucho más esa línea de regresión que tú ajustes, ¿no? O sea, digamos, puede conducir, si los consideras por igual, todos los puntos, va a repercutir más en esa línea que tú ajustes. Y bueno, aquí regresando al caso 2 que les estaba mostrando, que este ya es con los residuales, les comentaba que aquí básicamente lo que estamos haciendo es este proceso que les mostraba acá, ¿no? O sea, estoy obteniendo esto, ¿no? El logaritmo natural de UI al cuadrado es este paso de aquí. O sea, de los residuales los elevo al cuadrado y les toma su logaritmo, y después genero esa regresión GI que les mostraba acá, esta GI, que es correr eso que acabo de generar aquí, que es o sea, vamos a correr un modelo de logaritmo con las variables explicativas, que en este caso nada más es una, que es esa desviación estándar de la tasa de crecimiento nominal, y a eso tomar la exponencial que nosotros le pusimos F. Aquí le voy a poner F para que sea lo mismo, ¿sí? Y después utilizar eso como un peso. O sea, digamos que es lo mismo, nada más que utilizo ahora ahora como peso voy a utilizar esta medida, que es lo que les explicaba acá. Utilizo la raíz de SFI como peso, ¿no? Que es esto que les estoy mostrando aquí. Y si vemos los resultados mediante ese método, o sea, que si supiéramos la forma funcional, también se obtiene un parámetro. Miren, voy a mostrar los tres resúmenes. El primero, el modelo 3C y el modelo con estos pesos. Si fijan, en el primero es menos 0.41. Este es el menos 0.47,
menos 0.69, y en este, digamos que ya es en el segundo caso, suponiendo que conocemos la forma funcional, es menos 0.41, ¿no? Y este es significativo al 1% también. Entonces, sería ya el resultado. Este al final de cuentas es mucho más probable que conozcamos la forma funcional a que conozcamos exactamente la variable que pondera a los errores. Entonces, lo más seguro es que esta sea una mejor estimación, que de hecho se explica más parte de la variación con este modelo acá. Se explica cerca del 20% de la variación, y ya aparte con los comentarios, es mucho más probable que conozcamos la forma funcional a que conozcamos la forma. Como quiera, estas dos formas, como les comento, normalmente esta de aquí de hecho se dice como mínimos cuadrados infactibles, ¿no? Porque es muy difícil que ustedes conozcan ese factor de proporcionalidad. Ya esto que les expliqué acá en la parte de abajo, esto se le conoce como mínimos cuadrados ponderados factibles, porque a partir de estos residuales ustedes están tratando de estimar esa varianza para poderlo utilizar, esa varianza como un ponderador. Nada más que, igual, o sea, si ustedes utilizan una forma funcional aquí que no es, por ejemplo, yo utilizo la exponencial y resulta que la forma de la varianza es cuadrática, igual no van a tener errores estándar, digamos, van a llegar a errores estándar, van a construir errores estándar que son incorrectos, y la inferencia que vamos a estar haciendo aquí está mal. Digamos que estos errores estándar van a estar mal. Entonces, por eso en la práctica normalmente no se utiliza mínimos cuadrados ponderados, y más bien se utiliza los errores estándar robustos, que de hecho en el libro que les pasé aquí se pueden ir a en este libro que les dejé aquí, bueno, estos dos capítulos viene un poquito de eso, de cómo se ven esos errores estándar robustos al final. Aquí está. Esta es la fórmula de los errores estándar en su forma normal, digamos que por ejemplo, ahorita estos que están calculados con base a esta fórmula de aquí, pero los que se utilizan normalmente en la práctica, y aquí se lo explican, son estos, ¿no? Los errores estándar robustos, o que son consistentes para heterocedasticidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, como les digo, hay dos formas de lidiar con esa heterocedasticidad. Uno es utilizando mínimos cuadrados factibles. Digamos, este primero, como les comento, casi no se usa porque es muy difícil que ustedes conozcan ese factor de proporcionalidad, ¿no? Ahí en la clase lo hicimos como un ejemplo. Normalmente se utiliza este caso 2, o sea, digamos, mínimos cuadrados ponderados factibles, o bien estiman los errores estándar de forma que sean robustas. Y esta es la forma más popular y también, digamos, en varios libros lo he visto argumentado que es una mejor forma de lidiar con la heterocedasticidad utilizando estos errores estándar robustos. Y estos hay comandos, ¿no?, directamente que ya les hacen la estimación de los errores estándar robustos, ¿no? O sea, corren la regresión y ustedes le especifican ahí que quieren errores estándar robustos por heterocedasticidad, y les va a hacer el cálculo del error estándar considerando que sus datos presentan el problema de heterocedasticidad. Pero bueno, ese sería ya la respuesta sugerida. No sé si hay alguna pregunta, y si no, pues ya para pasar al siguiente punto. ¿Ninguna? No, creo que todo bien. Todo bien, perfecto.
¿Y más o menos si ¿sí llegaron a los mismos resultados o si sí, sí quedaron muy diferentes o si sí se parecen a los resultados que habían obtenido? El normal sí se parece, el ponderado sí está diferente. Ah, bueno, lo es que me sale... como utilizo también población, es, ahí sí es normal que salga diferente. Porque está ponderado diferente. Y de hecho, de lo que tú me preguntabas, que cómo se expresaba normalmente. Casi siempre, por ejemplo, en ese caso, pues una de dos, o puedes, puedes decir así que tu ecuación es esta, por ejemplo, puedes decir, no, pues este es el modelo que estoy estimando, donde Y representa esto, X representa esto, X1 representa esto, etcétera, ¿no? O en nuestro caso, ¿no? Que era con taos, con el tau. Estaba así, ¿no? Puedes escribirla así de la forma normal y después pues dices donde T representa esto, alfa representa esto, perdón, no alfa, donde T tau representa esto y sigma delta XI representa esto, ¿no? O sea, puedes hacer la definición de tus variables que estás utilizando en la regresión. O bien, si vas a utilizar las dos y quieres distinguirlas, pues a lo mejor puedes hacer lo que les comentaba, ponerle una tilde y decir donde T, tau, no sé, tau y tilde representa esto transformado de esta forma. Digamos, normalmente pones la expresión de la forma más simple y ya en la definición dices que es la variable que estás utilizando. A veces nada más puedes decir, por ejemplo, cuando utilizas errores estándar robustos, pues nada más pones como una nota que los errores estándar son calculados de forma robusta. O por ejemplo, aquí puedes utilizar, si utilizas el segundo escenario, pues utilizó mínimos cuadrados ponderados factibles, ¿no? Para estimar la regresión. O definir las variables. En caso que hagas la transformación, por ejemplo, con el factor de proporcionalidad, a lo mejor ahí sí tendrías que definir cuáles son las variables que estás utilizando transformadas, ¿no? Por ejemplo, aquí este estado entre la población, o esto, y ya, así puedes explicar a qué se refiere, ¿no? Ya en la descripción de lo que de tu trabajo. Pero normalmente se pone la forma más simple y ya en la descripción de las variables, pues ahí ya explicas a qué se refiere cada una de las variables. Bueno, déjeme, voy a continuar con el... nos quedamos con este problema. Creo que... nos quedamos con... ¿El primero sí les quedó claro o ocupan que empecemos desde el primero de nuevo? ¿O sí les iba quedando claro el primero? El segundo nos queda, ese se me hizo que lo vimos muy a la carrera, ese lo podemos hacer de nuevo, pero el primero sí les quedó claro. Por mi parte sí estaba claro. ¿Sí? ¿Y del segundo? Nada más al final ya no me acuerdo. Ah, bueno, cómo... sí que igual podemos a empezar aquí del segundo entonces. Y el primero entonces, ya con lo que vimos en el pasado. Entonces, voy a empezar desde este. Como quiera, el primero, digamos que esta es una versión un poco más. Este segundo, pues es digamos, complicado que este, o digamos, incluye al primero, porque aquí tenemos como el error, pero más un término rezagado de la variable dependiente, entonces casi es diferente el resultado, pero el procedimiento es el mismo. Déjame ahora aquí otra hoja. De hecho aquí está, ya tenía esto fue lo que estuvimos viendo y nos quedamos en este.
Bueno, aquí entonces el decíamos que, bueno, algo que sí falta recordar del primero es que decíamos que tenemos esto, ¿no? Que el consumo es igual al ingreso, al ingreso de ese mismo periodo. No estamos partiendo de eso, que el consumo es igual al ingreso de ese periodo. Y en este caso el ingreso sigue este proceso, ¿no? Que es un proceso, decíamos que es autorregresivo, de orden 1. Y ese error se distribuye de manera independiente, idéntica e independientemente distribuido, de forma normal, con media cero y varianza constante y conocida. Y sabemos que es autorregresivo porque rho es menor a 1. Algo que me puedo ir rápido para mostrarles, de hecho, voy a poner aquí hacia la derecha para mostrarles los dos procesos que normalmente se utilizan. Estos los vamos a utilizar mucho, el AR1 y el random walk. Entonces voy a hacer la demostración o la reducción que normalmente se hacen de estos dos procesos para que vean por qué este es estacionario y por qué este no es estacionario, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es la definición de estacionalidad que les comentaba? O digamos, cuando un proceso decíamos que era estacionario o no. Lo voy a hacer con cuando tiene media y varianza constante a través del tiempo. Ajá. Lo voy a hacer así con una variable x. Así es un proceso autorregresivo orden 1 y así es un random walk. Entonces, en este caso, vamos a hacer la reducción. Decíamos, siempre partimos iterando hacia atrás, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso si nos vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en xt-1 vamos a tener rho por xt-2 más el error en t-1. Y así nos podríamos ir hasta x2, que sería rho por x1 más el error de 2, ¿no? Y x1, que es igual a rho por la condición inicial más e, el error de ese periodo. Y después siempre nos vamos hacia atrás y después empezamos a iterar hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x1 es rho x0 más e1, pues entonces x2 sería rho por x1, pero x1 es esto. Y nos tenemos que ir a rho cuadrado x0 más rho i más e cuadrado, ¿no? Y así nos podríamos ir hacia adelante para todos los demás periodos. Y decíamos que de forma general xt tiene esta forma, donde rho va a la t, ¿no? x0 más la sumatoria desde i igual a 0 t menos j de rho al, perdón, rho a la j e t menos j. Así. No son equivocados. Perdón, hasta t menos 1. Así sería la forma general. Si ustedes se van iterando hacia adelante, van a llegar que tiene esta forma. ¿Sí? Que no es otra cosa que, si esto lo desarrollan, pues no, por ejemplo, xt sería rho t x0 más, pues serían todos los errores, ¿no? Partiendo desde, digamos, sería rho t menos 1 de e a la 1 más rho t menos 2 e a la 2 y así hasta que lleguen a e a la t. ¿Sí? O sea, esto es lo que representa esto de acá. Nada más que está acomodado, normalmente lo acomodan al revés, ¿no? Pero serían estos. Entonces, si ustedes, primero que nada, vamos a calcular, decimos que la condición de que son estacionarias tienen media y varianza constante, entonces vamos a calcular la esperanza de ese xt. Si ustedes aplican la esperanza a esa forma general, tenemos la esperanza de rho t x0 más la sumatoria y esto sería, como este operador es lineal, lo podemos aplicar a cada una de esas, de esta parte de la sumatoria más la esperanza de eso.
Y si fijan aquí, es esto de si lo aplicáramos a una suma como esta, siempre vamos a tener, si ustedes le aplican, por ejemplo, la esperanza a esto, a cada uno de los términos, el rho como es una constante va a salir y vamos a tener rho a una potencia multiplicando la esperanza de alguno de los seno de los errores. Y sabemos que los errores se distribuyen son idéntica independientemente distribuidos de forma normal con media cero y varianza constante. Entonces, si tienes media cero, cuando le tomamos la esperanza, ¿no?, de cada uno de esos errores que va a quedar premultiplicado por un rho a una potencia, todo este término se va a hacer cero, ¿sí? Pues, digamos, vamos a tener una suma de muchos ceros. Entonces, al final vamos a llegar que la esperanza de XT es esta constante, rho T X0, ¿no? Entonces, es constante. Entonces, en la media sí se cumple que la media de este proceso es constante. Y después podemos calcular la varianza. Y la varianza de XT es la definición que aplicamos ahorita, ¿no? La esperanza de XT menos su esperanza, todo esto al cuadrado. Entonces tenemos la esperanza y XT, de nuevo volvemos a utilizar la fórmula, esta fórmula de aquí. XT decimos que es rho a la T X0 más la sumatoria desde J0 hasta T-1 de rho J e T menos J, esto menos su media, y la media ya la calculamos aquí, que es menos rho T X0, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Si fijan, este de aquí se va a ir con este de aquí, entonces la varianza de XT va a ser simplemente la esperanza de la sumatoria de J0 T menos 1 rho a la J, T menos J, todo esto al cuadrado, ¿sí? Voy a utilizar la forma de sumatoria para que sea un poquito mejor. Al final, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Esto es no es otra cosa, como está el cuadrado, tendríamos algo como esto, ¿no? Tenemos un producto como este. Decíamos que era de rho T menos 1, E a la 1, más rho T menos 2, E a la 2, E a la T. Así, ¿no? O sea, tienen esta sumatoria, como está el cuadrado, pues es lo mismo que la multiplicáramos por sí misma, ¿no? Y entonces, pues tendrían que hacer muchos productos aquí. O sea, por ejemplo, esto sería lo mismo que la esperanza de este primer término multiplicado por todo esto, ¿no? Rho T menos 1 más rho T menos 1 E1 más rho T menos 2 E2, así, sí, y después el segundo término multiplicado por todo esto, ¿no? Nada, lo voy a poner así, y luego así para todos los demás hasta el último término multiplicado por todo lo que está ahí, ¿sí? Entonces, si se fijan, van a tener, en todos los casos van a tener un producto donde sí se van a multiplicar digamos, el error de un periodo contra ese mismo error, y va a quedar al cuadrado, y todos los demás van a ser términos cruzados. Y acá también vamos a tener un E2 multiplicado por un E1 y después por el mismo término, y acá también un ET por el mismo término, ¿no? Entonces, al final, cuando aplicamos las esperanzas a todos esos términos, y de nuevo volvemos a esta definición, y como los errores son independientes, las esperanzas de los, digamos, cuando nos quede algo así, esto es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es equivalente a esa covarianza, ¿no? O digamos, no son independientes entre ellos. Entonces, siempre vamos a tener que esos términos cruzados, esa esperanza va a ser cero. Entonces, cuando ustedes calculen, si desarrollan todos estos productos, al final nada más se van a quedar con los términos de esta forma, ¿no? Los que son así. Y estos sí son iguales, o sea, estos sí los conocemos, que son iguales a la varianza, ¿no? Que es constante y conocida. Entonces, al final aquí, esta esperanza, cuando la aplicamos a cada uno de los términos, todos los que sean cruzados se van a hacer cero, y nada más nos van a quedar los términos que quedan al cuadrado. Entonces, voy a resumirlo así. Rho
E1 al cuadrado más rho 2 T menos 2 E2 al cuadrado ET al cuadrado. Y después van a quedar, después va a quedar la esperanza de todos los cruzados, y eso va a ser así, lo voy a poner así como un cero, ¿no? Que son todos los demás términos que van a quedar cruzados, y cuando le saque la esperanza se van a hacer cero. Ahorita para no tomar tanto tiempo lo voy a poner así, pero igual si lo pueden, si lo desarrollan, todos esos términos que vayan cruzados, o digamos que sean así, la esperanza de I, EJ, donde I va a ser diferente de J, ¿no? Y todas las esperanzas de los EI al cuadrado van a ser desde I igual a 1 hasta T, ¿sí? Nada más estoy aplicando estos dos aquí para quedar, que estos dos se queden en cero. Y después todas estas, como estos son constantes, los rho, estos salen fuera y nos quedan las esperanzas solamente de esos términos al cuadrado, de esos errores al cuadrado. Y si fijan, esta esperanza ya dijimos que son esta constante, ¿no? Esto se va a hacer rho 2 t menos 1 sigma cuadrada e más rho 2 t menos 2 sigma cuadrada e más. Y así, ¿no? Por ejemplo, va a tener rho sigma cuadrada e más rho sigma cuadrada e, ¿sí? Y ustedes pueden factorizar esto de esta forma, ¿no? Pueden sacar este sigma cuadrada e que multiplica a todos, digamos, el factor común sería sigma cuadrada e, y tendríamos todos los rho, ¿no? que van ascendiendo así, rho, de hecho esto quería el cuadrado, perdón, rho al cuadrado, rho a la cuarta, rho 2 t menos 2, rho 2 t menos 1, ¿sí? Y alguien sabe, digamos, ¿qué es esto? ¿O a qué se parece esto de sus clases de mate o de álgebra? Una serie geométrica. Ajá. ¿Y cuáles son las condiciones para que una serie geométrica converja? Para que el valor absoluto, ¿no?, de rho sea mayor a 1. Ajá. Digo, sí, ¿no? Creo que era así. Menor a 1. Entonces, si esto se cumple, si este valor de rho es menor a 1, ¿a qué se transforma eso de ahí? ¿1 entre 1 menos rho cuadrada? Ajá. Entonces ya tienen que la varianza sería esta. Esta es la varianza de ese valor xt. Y si se fijan, como son puros parámetros, es constante, ¿no? Entonces, y decíamos que la media, de hecho, si fijan aquí, la media es, dijimos que la esperanza de XT, decíamos que era ese valor rho T X0. Y aquí hay otra condición que ahorita lo... Y decíamos que rho es menor a 1, ¿no? ¿Qué pasa si la serie es lo suficientemente grande o si tiende a infinito? ¿A qué va a ser igual a esa esperanza para valores grandes? Digamos, tenemos un rho que es menor a 1. ¿Qué pasa conforme T se va volviendo más grande? Con ese factor. Perdón, sí. ¿Qué le va a pasar? Supongamos que rho sea 0.5 y t es igual a 100. ¿Cuánto sería rho a la t? Pues va a tender a 0, ¿no? Ah, sí, va a ser. Por ejemplo, ese me da 7.88 e a la menos 31. O sea, ya casi 0, ¿no? Aproximadamente 0. Entonces, normalmente... Pueden aquí utilizar esa condición inicial, pero lo que realmente va a suceder es que si tienen series suficientemente grandes, como tenemos esta condición que rho es igual a cero, normalmente van a encontrar que esa media
de ese valor es cero, ¿no? O sea, va a rondar alrededor de cero porque ya no va a figurar esta condición inicial, sobre todo si tienen suficientes valores de, digamos, están considerando un periodo suficientemente grande, ¿no? Esta esperanza va a ser cero, ¿no? Cuando te va teniendo infinito o que sea suficientemente grande. Entonces, se fijan, ni la varianza ni la media para una serie lo suficientemente grande depende del tiempo, ¿no? O sea, dependen solamente de parámetros y este ronda a cero. Entonces, son constantes y decimos que XT es estacionaria. Pero si se fijan, para que sea estacionaria ocupamos eso, ¿no? Ocupamos que Rho, si esto no pasa, si Rho no es igual, si no cumple con esto, pues esa serie no convergería, ¿no? No tendríamos esto. Entonces, por eso ocupan, normalmente le dan eso en si fijan aquí, esa condición les dicen eso, que ese rho en valor absoluto es menor a 1, y es por esto, ¿no? Porque de esa forma, pues sí llegarían a que, digamos, de cierta forma permite esto que estamos encontrando, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un proceso autorregresivo de esta forma, y rho, el valor absoluto de rho es menor a 1, pueden estar seguros que este proceso es estacionario, por eso que vimos ahorita. Y ahora, ¿qué pasa si Rho es exactamente 1? Pues tenemos un random walk, ¿no? Que es la segunda, este segundo proceso que vimos acá. Y cuando ese es un random walk, nos podemos hacer lo mismo, ¿no? A partir de XT, decimos que si nos vamos hacia atrás, y así, ¿no? Hasta X2, perdón, más E2. Entonces, igual, lo único que estoy haciendo es iterar hacia atrás a partir de este proceso que ya conocemos, que es un random walk, y después, si nos vamos hacia adelante, perdón, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, x1 es igual a x0 más e1, x2 es igual a x1, pero x1 es x0 más e1, entonces sería x0 más e1 más e2, y así, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que para cualquier, de forma general, xt es la condición inicial más toda la sumatoria de los errores, ¿no? Vamos a ponerlo así. Es de forma general el proceso random walk, ¿sí? Y ahora vamos a calcular tanto la media como la varianza de un proceso random walk. La media, pues es la esperanza de XT. Igual, si nosotros tomamos la esperanza de esto, que X0 más la sumatoria de los errores desde 0... Perdón, aquí debía haber empezado desde J igual a 1. ¿Se fijan? Igual separamos los términos de la esperanza. Y cada, como decíamos, como los errores se distribuyen idéntica, independientemente distribuidos con media cero y varianza constante, cada uno de esta sumatoria, digamos, de todos los errores va a ser una suma de muchos ceros, ¿no? Entonces nos vamos a quedar que la esperanza de XT es X0, ¿sí? Es una constante. Entonces, hasta ahí el proceso random walk sí, parece ser que sí cumple con esa condición de estacionaridad en la media. Y ahora vamos a ver la varianza. ¿Cómo quedaría la varianza de este? ¿Cuál sería en este caso? Sería, decimos que es x0 más la sumatoria de los j de 1 hasta t menos x0, ¿no? O sea, aquí la media es xt, que es esta forma que tenemos aquí, menos su media, que ya la calculamos que es x0, esto al cuadrado. Entonces, este se va con este, y nos quedaríamos con esta varianza es igual a la esperanza de la sumatoria de los, esto al cuadrado. Y de igual forma, o sea, esto lo podemos desarrollar para que sea un poquito más claro. Como estas son puras sumas de errores, sería como si tuviéramos este producto, ¿no? Desde E1 más E2 más, sí, hasta ET, y acá también. Y tendríamos que hacer lo mismo, o sea, multiplicaríamos cada elemento de aquí por todo este paréntesis, ¿no? Entonces sería esperanza
de E1 que multiplica E1 más E2 más ET. E2 por E1 más E2 más ET. Y así hasta llegar al último término. Y este de aquí, igual va a pasar lo mismo. Vamos a tener muchos productos donde los términos que queden cruzados, eso se van. Vamos a volver a lo mismo, ¿no? La esperanza de EI, EJ va a ser igual a 0 para I diferente de J. Y la esperanza de EI al cuadrado va a ser igual a sigma cuadrada E, ¿no? Entonces, nada, me voy a quedar con los términos que quedan al cuadrado, porque todos los demás se van a hacer cero. Entonces, vamos a tener la esperanza de I al cuadrado más la esperanza de E2 al cuadrado, así. La esperanza de ET al cuadrado y todos los demás términos que se van a hacer ceros. Entonces, van a tener mucho la suma de sigma cuadrada E. Cada uno de estos es sigma cuadrada E, ¿no? Entonces, sigma cuadrada E. ¿Cuánto va a ser la sumatoria de estos? O sea, ¿cuántos sigma cuadrada E van a tener aquí? T. Ajá. Entonces van a tener T sigma cuadrada E. Y esa es la varianza de XT. Entonces, si se fijan, para un random walk, aunque es decimos que la esperanza es constante, no es la condición inicial, o si la condición inicial es cero, pues va a ser cero. Pero su varianza depende del tiempo, ¿sí? Es una constante, pero depende del tiempo, ¿no? Entonces, como depende del tiempo, no es estacionario. ¿Sí? XT no es estacionario si sigue un proceso random walk. Y en las gráficas, cuando ustedes grafican el random walk o simulan el random walk, por eso se ve así. ¿Sí? Haz cuenta que, si bien gira alrededor de, parece girar alrededor de una media, supongamos que aquí tienen el cero. Aquí tiene el tiempo. Se ve así. Pero cada vez, si lo van graficando por más tiempo, se va a ir haciendo más grande. O sea, aunque va a girar, digamos, alrededor de esa media o parece estacionario en media, en varianza, a medida que pasa el tiempo, se va a ir haciendo más amplio, ¿no? ¿Cómo se llama? Los valores que vaya tomando ese XT, ¿no? O sea, digamos, esa varianza va a ir aumentando con el tiempo, ¿no? De hecho, si se fijan aquí, yo les pasé en el equipo, aquí en Bienvenida al Laboratorio les puse un video, y son, este es un proceso random walk. Es una simulación que hice con partiendo de un mismo punto. Si fijan aquí, es lo que les comentaba. O sea, parten, son muchas series de random walk. Digamos, yo lo hice pues, para pensar en varias cosas. Una es que, como veíamos en los modelos de consumo, ¿no? Cuando si el consumo, por ejemplo, sigue un random walk, no lo puedes predecir. O cualquier proceso que sigue un random walk, sabes de dónde empiezas, pero no sabes dónde vas a terminar, ¿no? En caso de que fuera un random walk, pero estando en alguna de estas series, el valor que toma en el siguiente periodo va a depender, digamos, tu mejor predicción del siguiente, pues es el valor que tuvo la serie en el periodo anterior, ¿sí? Y la otra es que aquí pueden observar por qué les comento que no es estacionaria, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, si fijan, en este que estamos graficando varias series de random walk, se ve cómo se va abriendo, ¿no? Porque esa varianza va incrementando a medida que pasa el tiempo. Entonces, ahí es, o sea, por eso se va haciendo así como un cono. Y si siguiera más hacia adelante, pues seguiría siendo más y más amplio, porque la varianza va aumentando a medida que pasa el tiempo. Y eso es lo que estamos encontrando en ese otro que estamos, en esa demostración que estábamos haciendo de por qué este proceso no es estacionario. Si bien sigue girando alrededor de esta media, ¿no? Que en este caso es cero, o este punto, ¿no? Bueno, ese sería, entonces, ese es el proceso random walk. Y esos son los dos que más van a utilizar
pues al menos en esta serie, en este curso de para los modelos estos de consumo y para los de macro 2, ¿no? Son los que más utilizan. Hay otros, pero esos son los que más van a utilizar. De hecho, aquí estamos utilizando un proceso autorregresivo y acá están utilizando este random walk. Y bueno, ya podemos aventajarle bastante con esto que ya vimos porque, si se fijan, lo que estábamos haciendo es lo que vamos a hacer es prácticamente aplicar esos conceptos a estos dos problemas, ¿no? Voy a empezar... yo lo empezamos la vez pasada, voy a empezar este porque nos queda poquito tiempo. Igual este lo pueden llevar de tarea, intentar hacerlo por su cuenta y lo terminamos de revisar digamos, ya les muestro la respuesta sugerida de estos dos en la siguiente, ¿no? Para que ustedes intenten hacerlo, y al menos con este, y si quieres este lo empezamos a hacer ahorita. Entonces decíamos que ZT es igual a YT. Digamos, con esto que vimos ahorita, estas dos cosas que vimos ahorita, ya fácilmente podrían hacer los dos problemas porque ya saben cómo funcionan los dos procesos que les estoy dando aquí, ¿no? Tanto para el ingreso, aquí sigue un proceso autorregresivo, como en este caso que sigue un random walk, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer este ejemplo. Y este, si quieren, llévenselo de tarea y lo revisamos en la siguiente para digamos, partimos de lo que ustedes hayan trabajado con este para ver si llegaron a lo mismo o no, si tuvieron alguna duda. Y por mientras vamos a hacer este que no le hemos avanzado todavía nada. Entonces, partimos de lo mismo, ¿no? Que el consumo está el consumo del periodo actual es igual al ingreso del periodo actual y que el ingreso sigue un proceso random walk, donde ET se distribuye ID normal 0 sigma cuadrada E. Y de nueva cuenta hay un choque en el ingreso del periodo T. ¿Qué efecto total tiene este choque sobre el consumo del periodo T? ¿Y cuál es el efecto total de este choque? Y definir si este efecto es permanente o temporal. Entonces lo primero, pues ya lo avanzamos bastante porque ya sabemos cómo es este proceso, ¿no? De hecho, decimos que si definiéramos un vector de lo que partimos en los otros casos es que pusimos un vector de consumo para ver toda la serie. Decíamos que ese vector pues son todos los las realizaciones del consumo, ¿no? Desde el primero que observamos hasta el periodo. Estamos dejando así. Desde el consumo 1, consumo 2, luego hasta el consumo T y lo estábamos terminando el consumo tau, ¿no? Un poquito más adelante para introducir por aquí el choque. Y esto es igual a decimos que el ingreso pues va a ser algo similar. Vamos a tener Y1, Y2, YT, así hasta YTAO. Y este vector sabemos que sigue un proceso random walk, entonces, de hecho, Y va a ser de esta forma, ¿no? Cada uno, o sea, Y1, por ejemplo, va a ser igual. Con lo que ya vimos ahorita, saben ustedes que este Y1 va a ser igual a Y0 más E1, ¿no? Y2 va a ser igual a Y0 más E1 más E2. Y así, ¿no? YT va a ser igual a Y0 más la sumatoria de los errores desde 1 hasta T, ¿no? Y YTAO va a ser igual a Y0 más la sumatoria de los errores desde J igual a 1 hasta TAO. Esto por lo que vimos en la reducción que vimos hace ratito. Entonces ya tienen el proceso que sigue el ingreso. De hecho, esto lo pongo separado para que no se confunda. Así. Y sabemos que este vector de consumo es igual al de ingreso. Entonces el consumo, que es este de aquí, eso va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, si ustedes
en la, vamos a tomar, vamos a calcular el valor esperado de ese vector de consumo. Si ustedes calculan el valor esperado de ese, esta es la situación sin choque. Si ustedes calculan el valor esperado de ese vector de consumo, pues va a ser el valor esperado de todo ese vector, de todo este que está acá. Y decíamos que esto lo podemos aplicar a cada uno de los, de, digamos, se aplica linealmente a cada uno de los elementos. Y se fijan, de nueva cuenta, o sea, todas las esperanzas de los errores pues van a quedar cero porque por la forma, el proceso que sigue los errores, ¿no? Como lo estamos suponiendo, y nos vamos a quedar aquí con solamente con la condición inicial del ingreso, ¿no? Esa es la situación sin choque. Incluso si ustedes asumieran que la condición, si asumimos que Y0 en la condición inicial es 0, pues este vector de consumo pues estaría centrado en 0, ¿no? Serían así. Y ahora, si introducimos, el problema nos dice que se va a introducir un choque en el periodo T. Y es, entonces en la situación con choque, lo que está pasando es que este vector del consumo que tenemos aquí, voy a partir de aquí. La situación con choque, lo que está pasando, de hecho lo voy a poner así, lo voy a poner como C' es con choque. Estamos a partir del periodo T, y este lo voy a dejar, va a ser más fácil observarlo así. E1, E2. Entonces, vamos a introducir un choque de una unidad, ¿no? En el periodo T. Entonces, a partir del con choque, ocurre un choque de una unidad en el periodo T. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir ese T con un número 1. Y se fijan, como es la sumatoria de todos los errores, si nosotros aquí pusiéramos en T menos 1, esto va a ser Y0 más E1 más E2 más este 1. Este más 1. Sí. O sea, si ustedes siguieran esta serie así hasta T más 1 hasta T tau, ese choque que ocurrió, como en cada uno de los casos tenemos la sumatoria de los errores hasta el mismo periodo, a partir de que ocurre el choque, este choque se va arrastrando en los siguientes. O sea, siempre lo van a tener que ocurrir. No se va a diluir. O sea, como no tiene un rho que anteceda a este error en el periodo T, ese choque no se va, y digamos, dado esta forma que estamos encontrando como estamos diciendo que el ingreso sigue un proceso random walk, decimos que entonces en cualquier periodo T, eso va a corresponder a la condición inicial más la sumatoria
de los errores hasta ese periodo. Entonces, a partir de que ocurra, como estamos introduciendo una unidad en ese choque, esto lo vamos a ir arrastrando en los siguientes periodos. Entonces, cuando ustedes calculen la esperanza de la situación del consumo prima o el consumo sin choque, de nueva cuenta se van a quedar con todos los elementos que son errores, pues se van a hacer cero, no las esperanzas. La condición inicial ahí se va a quedar, pero la esperanza de uno, como es una constante, va a quedar como uno. Entonces van a tener esto, ¿no? Y0, Y0, y después se va a convertir en Y0 más 1, y así para lo siguiente, ¿no? Y0 más 1, y así hasta Y tau, perdón, Y0 más 1. Esa va a ser la esperanza de hecho, para mantenerlo con el mismo color sería con esto. Esa sería la esperanza del consumo con el choque. Y si nosotros queremos conocer el efecto esperado, lo que tendrían que hacer es la esperanza de la situación con choque menos la esperanza de la situación con choque, perdón, sin choque. Entonces es con choque, sin choque. Y si se acuerdan, este primero era solamente la condición inicial así. Bueno, sería este vector. Menos este de acá, ¿no? Entonces se van a quedar que el efecto del choque va a ser, pues aquí son puros ceros, ¿no? Hasta a partir del periodo T va a tener así un 1, 1 y así hasta el final. Entonces este ya sería el efecto del choque de una unidad a partir del periodo T si el ingreso sigue un proceso random walk y tenemos esto, ¿no? Que el consumo es igual al ingreso. ¿Cómo se vería gráficamente? Déjenme lo muestro aquí. Se vería así. Aquí tienen el consumo. Aquí tienen el tiempo. Y supongamos que este es el periodo. Aquí partimos del 1, 2. Este es el periodo T. Y por acá tenemos tau, ¿no? Entonces, si fijan aquí, entonces el efecto del choque. Y vamos a suponer que esto es cierto, ¿no? Que la condición inicial es igual a cero. Entonces, si pasa esto, ¿no? Que la condición inicial es igual a cero, la serie va a estar así, ¿no? Perdón, esto ni siquiera no lo tenemos que asumir, o sea, lo pueden asumir, pero no es necesario, porque al final en el efecto, pues este Y0 se va a ver con este de acá, ¿no? Nos vamos a quedar con puros ceros y el efecto, pues la serie se va a mantener, ¿no? Digamos, no va a tener ninguna diferencia con respecto a la situación sin choque, pero a partir del periodo T, por acá vamos a tener el 1, de hecho esta es la esperanza del consumo, va a tener esto, ¿no? A partir de este periodo, y así hacia los demás, T más 1, T más 2, van a llegar a algo así, o sea, a una gráfica que se va a ver así, donde se me hace que más rápido se lo muestro esto. En la siguiente les paso esto también para que nada más déjenme les muestro la gráfica ya para terminar.
Así. Tendría una gráfica como esta. Digamos, donde, por ejemplo, aquí estoy simulando el choque a partir del periodo 51, son 100 periodos. Entonces, si aquí ocurre un choque de una unidad, aquí, por aquí está el 1, ¿no? Entonces, a partir de este momento que ocurre el choque, se mantiene hacia adelante, ¿no? Un choque, digamos, es permanente en este caso el choque de una unidad. Y eso pasa cuando tienen este proceso de random walk, ¿no? Entonces, un choque que ocurre, a partir de que ocurre el choque, se mantiene hacia los demás periodos. Y ese sería la solución de este, digamos, hasta aquí, ¿no? Decíamos, el efecto total que tiene sobre el consumo en el periodo T, y digamos, el efecto total también lo pueden hacer la sumatoria, digamos, como si nos vamos de nuevo a este, para tener el efecto total, pues tendrían que considerar el número de periodos multiplicado por la magnitud del efecto, y ese sería el efecto total, ¿sí? Y pues el efecto es permanente. Y pues ya nada más para concluir, cuando ustedes comparan, no sé si, bueno, ya son las 6, si quieren también este lo, al final la conclusión era, en este último periodo, en este último proceso, cuando el ingreso sigue un random walk, tenemos que, de todas, esta es la que se va a parecer más a la hipótesis del ingreso permanente, ¿no? Porque esto es lo que sucede en la hipótesis, ¿se acuerdan? La hipótesis del ingreso permanente, cuando el consumidor recibe una sorpresa y tiene un cambio permanente en su ingreso, a partir de ese momento, digamos, ese choque tendría efecto permanente, ¿no? Si el cambio en el ingreso es permanente, pero solamente si es sorpresivo. Entonces, y en los demás casos, por ejemplo, en el caso del modelo autorregresivo, pues a medida que Rho se vaya acercando a 1, vamos a tener algo más similar a esto que sucede en este de acá. Y en el primero, no, en el primer caso, que el proceso simplemente era un error, tiene más relación al proceso del consumo bajo el así como un modelo keynesiano, ¿no? En el cual, pues, está muy asociado a lo que pasa en el día a día o en el periodo, con el ingreso en el periodo actual. Es la reacción que va a tener directamente sobre el consumo, ¿no? Entonces, cualquier choque va a ser permanente en ese caso, perdón, transitorio. Y en este caso, de aquí solamente mencionar que para, no sé si ya para terminar, para ¿cuáles son las condiciones para que la hipótesis del ingreso permanente cumpla con este tema de que el consumo siga un random walk? Había varias condiciones, ¿no? Había tres condiciones para que el consumo siga random walk. No sé si se acuerdan. ¿Bajo qué condiciones en el modelo de la hipótesis del ingreso permanente el consumo seguiría un random walk? El primero era que existe incertidumbre, ¿no? La utilidad es cuadrática. Y no se acuerdan que también teníamos otra condición con esto que estuvimos viendo por acá, ¿no? Esta razón, 1 más R entre 1 más Rho. Es igual a 1, ¿no? Bajo esas tres, vamos a tener que el consumo sigue un... O sea, pues podemos partir de la hipótesis del ingreso permanente, y si se cumplen también estas condiciones, que haya incertidumbre, como en este caso, por ejemplo, aquí estamos metiendo incertidumbre porque el ingreso no lo conocemos con certeza, no está sujeto a una variable aleatoria, la utilidad es cuadrática, y esto se da, ¿no? Que... esta razón entre la tasa de interés y la tasa de descuento es igual a 1, se puede dar que el consumo siga un random walk. Entonces, pues a partir de eso es lo que es digamos, si esto se da,
pues entonces el consumo seguiría un patrón como este, ¿no? Cualquier cambio inesperado en un periodo tendría un efecto permanente, ¿no? Cuando se cumplieran estas condiciones, como es el caso de aquí, a partir de que hay un choque, una noticia en un periodo T, a partir de ahí se incorpora y cambia, ¿no? Siempre y cuando sea una sorpresa o no sea anticipado, ese choque pues se mantendría de ahí en adelante, ¿no? O sea, sería permanente el efecto de ese choque. Y bueno, hasta aquí lo dejamos, y si quieren en la siguiente volvemos a hacer un repaso, digamos, hacemos un repaso rápido de este con el modelo autorregresivo, pero como les comento, ya básicamente lo que se ocupa es en esto que le dedicamos un poquito más tiempo, de cómo son los procesos que están detrás, ¿no? El modelo AR y el modelo Random Walk, que al final son los que les van a servir tanto para entender un poco mejor, ya sea cuando vean sus series de tiempo, también en los libros cuando utilizan alguno de estos procesos para explicar alguno de los modelos, ¿no? Que es lo que está implícito, sobre todo este Random Walk, que ahorita lo están utilizando para el modelo de Hall, ¿no? Esto es lo que está detrás cuando se comenta que este es el proceso que está detrás de lo que están encontrando, ¿no? Esa hipótesis de que el ingreso sigue un random, ese modelo de que el consumo sigue un random walk. Bueno, nada más, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues ya nos veríamos hasta la siguiente, el martes, ¿no? Con el doctor. Oye, Eduardo, yo tengo una duda, pero no es tanto de la, pues, creo que, ¿ah? No sé si sabrías algo del examen. Es que, por ejemplo, en el programa hay algunos temas que no hemos visto con el doctor, o sea, se los salta. Y también aquí hemos visto cosas diferentes a las que vemos con el doctor, así que estoy un poco confundido sobre eso. Yo creo que deben ser sobre los temas que hemos visto, y los ejercicios que estamos viendo aquí son los mismos temas que estamos viendo con el doctor, pero ya con algún tema o aplicación de, por ejemplo, este que estamos viendo es, estos de aquí son básicamente, son los modelos de consumo que estamos viendo. Igual, este de aquí es el modelo de consumo, pero digamos que aplicado a un problema. Este sería el tema de modelos de elección intertemporal. Y también los que vimos ahorita, por ejemplo, estos que estamos haciendo de simular choques, serían los mismos modelos que estamos viendo de consumo, pero digamos de cierta forma aplicándolos ya a un modelo, digamos, haciendo un ejemplo, tomando como base ese tema que vimos con el doctor, ¿no? Pero básicamente son los mismos, sí serían los mismos temas, nada más sería como ya un problema aplicado, pero la base son los temas que hemos visto con el doctor, nada más. Y bueno, lo que comentó de los ejercicios que hemos visto en el laboratorio, esos son los que hemos resuelto aquí, y que les he pasado las respuestas, o que hemos visto el procedimiento ya aquí en el laboratorio. Esos serían los que estarían considerados como parte de como problemas de laboratorio que pueden venir en el examen, y el resto pues es con lo que hemos visto con el doctor. Pero digamos, si hay algún tema que se haya saltado en el temario, yo creo que ese no lo va a considerar, no creo que lo vaya a considerar en el examen, sería directo sobre lo que hemos visto en las clases, o aplicaciones o ejercicios de los que ya hemos visto de esos temas aquí en el laboratorio. Y es el 22, ¿verdad? Sí. Sí, igual, y también si tienen algún tema de los que hemos visto que pues todavía vamos a tener el próximo viernes, por ejemplo. Si tienen alguno de los temas de los que hemos visto que no les haya quedado todavía claro, o que tengan dudas y quieran que volvamos a repasar, si quieren avísenme o pónganse de acuerdo, y me puedo preparar para la siguiente sesión, ver más ejercicios o volver a hacer un repaso de ese tema para la siguiente sesión. Miren, yo de los que me acuerdo, o sea, digamos así, hemos visto con el doctor esto, ¿no? Hemos visto ISLM, ISLM-BP, que aquí hay dos casos, ¿no? Con tipo de cambio flexible, fijo. Después vimos el modelo de ciclos económicos reales. Y luego después vimos, si no mal recuerdo, no sé si fue primero el modelo de Lucas o fue primero el modelo de Calvo. No, fue primero creo que Calvo. Y después vimos el modelo de Lucas.
y después se pasó a consumo. Y en consumo vio dos, principalmente dos, que son los que se, que son los, son las dos que hemos visto aquí, ¿no? Vimos la hipótesis del ingreso permanente y el, este modelo de Hall, ¿no? Que es una ampliación, ¿no? De consumo sigue random walk, así lo voy a abreviar. Y después ahorita se pasó, aquí lo que comentó es se brincó inversión, ¿no? Este no lo vimos. Lo voy a dejar para el, este no lo vimos. Y pasó ahorita, estamos viendo lo de inflación, ¿no? Que ya corresponde capítulo 11. Vimos de aquí, vimos el 11.1 y estamos con, creo que con el 11.7. Esos son los que me acuerdo así ahorita, ¿no? Pero que, creo que ya son todos. No sé, algo se me escapó. Creo que son todos, ¿no? No sé si se revesé. Según yo, son, esos son los que hemos visto. Y aquí es elección de régimen, ¿no? Cambiario. Y aquí, Lucas, es información perfecta e imperfecta. Si mal no recuerdo, son esos son todos los temas que hemos visto con el doctor. Y, de cierta forma, todos los ejercicios que hemos realizado han estado relacionados a esto. Ahorita, por ejemplo, estos dos que estamos viendo, son en la pasada, el modelo de elección intertemporal estaba relacionado a este. Y el modelo de elección, perdón, ahorita los que estamos viendo las simulaciones, por ejemplo, ahorita estamos viendo algo relacionado a este y a esta hipótesis, ¿no? A estos dos. Creo que del único que no vimos ejercicios aquí en el lab fue este de aquí, porque era más bien, ese lo revisamos rápido con el doctor, no vimos, nada más era... Vimos cuál es la relación que tiene este modelo de Calvo con las recomendaciones que llegaban, ¿no? cuando veían el modelo ISL-MVP. Y este sí vimos ejemplos. Eduardo, lo de Calvo es lo de Fixed versus Flexible Exchange. Ajá, exacto, sí. Ah, ok. Sí, donde veían las... que estaba en función de las varianzas, ¿no? De los choques reales o nominales. Si estaba más expuesto a choques reales o choques monetarios, perdón. Sí. Pero al final, no sé si recuerdan que bueno, revísenlo, pero también es importante que vean que la conclusión a lo que llevaban aquí, a la que llevaba, digamos, la recomendación, era similar a la que llevaban con el modelo ISL-MVP, ¿no? Revisen esa clase, ¿no? Donde vimos, digamos, bajo los dos regímenes, digamos, si el tipo de cambio era fijo, el tipo de cambio es flexible, cómo, cuál era el efecto de la política monetaria, ¿no? En cada uno de esos, o cuál era la efectividad de la política monetaria bajo cada uno de esos regímenes, y cómo eso, digamos, de cierta forma, está relacionado también con la elección que se hace, ¿no? Dependiendo qué tipo de choques son más importantes relativamente, ¿no?, en la economía. Ese es el tema de Calvo. Y, según yo, el único que he comentado que se brincó por ahora es este, es el que no hemos visto, el de inversión. Bueno, nada más entonces, si quieren repasar, o sea, digamos, si quieren que prepare algunos ejercicios adicionales de alguno de estos, o que repasemos alguno de estos temas, si quieren avísenme, y ya lo puedo preparar para la siguiente, digamos, avísenme con tiempo para prepararlo para el siguiente viernes, y eso lo podemos revisar para como un, digamos, si no me avisan, yo buscaría alguna aplicación de, digamos, cubrir lo que nos falta de lo que quedó pendiente de este consumo y empezar con algunos ejercicios de inflación de lo que hemos visto estas dos últimas dos clases. A menos que ustedes me avisen que quieren repasar alguno de los otros, pues podemos darle tiempo para repasar alguno de los otros modelos para su examen.
si no hay dudas, pues ya nos veremos entonces hasta el próximo martes. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos. Sale, nos vemos. Y como quiera, cualquier duda que pudiera surgirles, ahí estamos al pendiente. Ok, muchas gracias. Sale. Muchas gracias. Sale, nos vemos. Gracias. Gracias. A ver.